Colo Moldea. Colo, gracias por la visita. Primero, antes que nada, es un placer tenerte en Salta. ¿Qué significa para vos llegar aquí y a presenciar la Maratón de Salta? Bueno, gracias a ustedes primero. Venir a Salta y a correr es una oportunidad única para recorrer las venas de una ciudad tan histórica, con tanta cultura, ¿no? Con tanto para mostrar. Siempre podemos conocer la ciudad de otra forma, pero yo creo que no hay mejor forma que correr una ciudad por dentro, ir viendo los lugares y más, sabiendo cómo es este circuito, ¿no? Que tiene tantos atractivos, que pasa por todos los lugares que cualquier turista quiere y tiene que conocer. Así que a eso vamos. Bien, sé que viniste una sola vez a Salta, viniste muy poco tiempo, pero esta es una buena oportunidad para primero recorrer las calles y otra incentivar, ¿no? Hay mucha gente que está arrancando con todo esto también en Salta. Sí, bueno, también cuando las carreras se corren por primera vez, primera edición, es todo una incógnita, tanto para el corredor, como para la gente que organiza, como para los cobradores de la ciudad, ¿no? La gente que habita las ciudades. Pero con el tiempo eso se va, digamos, va cambiando y la gente va adoptando a la carrera. Y yo creo que también va a ser una buena oportunidad para todos, ¿no? Para mí, como decís vos, como corredor, para venir a conocerla, porque vine hace muchísimo tiempo, hace como 10 años o más, a una carrera también, pero que era en la montaña, era afuera. Entonces no conocí mucho la ciudad, ¿sí? Y creo que para todos los corredores que vengan va a ser eso, tanto para esta edición como para las que vienen. Y como te digo, para la gente que es de acá de Salta, también es una oportunidad para recibir a turistas de afuera, porque es un lindo movimiento que se arma en cualquier carrera de este tipo. A muchos, a la gran mayoría, le cambia la vida el empezar a correr. ¿En qué te cambia vos? Bueno, a todos, claro, nos cambia. Te hace sentirte mejor físicamente, pero por sobre todas las cosas es... Correr es algo psicológico, es algo mental, ¿no? Te cambia la forma en la que te relacionás con la vida. Y no tiene que ver solamente con subir una escalera sin agitarse o correr a la esquina porque te va el colectivo y no agitarte. Es mucho más que eso, es sentirte bien con la vida, ¿no? Con el resto de las cosas. Y creo que por ahí pasa por eso, pasa por disfrutar más de cada día, tener mejores relaciones. Y no es un invento mío eso, es una cuestión científica. O sea, correr, la actividad física genera liberación de endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir más felices. Entonces, cualquier persona que corra siempre va a ser más feliz. Venís de correr la media maratón del mar, estás en Salta, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué tenés para adelante? Bueno, ahora tengo que ver el calendario, pero creo que voy a ir a correr alguna carrera de montaña a Córdoba. Después hay una ultramaratón, hay una media maratón en Santiago del Estero. Hay casi todos los fines de semana, ya me perdí ahora. Claro. Entonces, muy bien. Tengo que agarrar el teléfono y buscar. Claro. Pero... ¿Y de número de carreras no te pregunto? Porque ni no, te... son muchas. Claramente, también por mi trabajo de periodista, corro muchas más carreras que la media de cualquier corredor y que las que yo mismo podría correr si estuviese haciendo, digamos, una vida de no periodista, ¿no? Claro. Así que, nada, eso. Parte de mezclar trabajo con correr y por eso estoy prácticamente todos los fines de semana corriendo. ¿El mensaje para el salteño? Bueno, que aprovechen de esta oportunidad que tienen para abrir la ciudad a un montón de gente. Una oportunidad que esperemos que se repita año a año y que haga que Salta también sea conocida por su media maratón, que sea parte del calendario nacional de media maratón y que reciba no solamente a turistas de la región, sino de otras provincias y, por qué no, también proyectar esto a algo internacional, que con el tiempo también esta carrera
empiece a ser parte del calendario que reciba corredores de otros países, ¿no? Estoy seguro que esto va a pasar. Depende mucho también de la gente, de cómo reciba a los corredores y qué bien haga sentir a los corredores que vienen a participar del evento. Gracias, Colo. Gracias. Mariela, bienvenida a Salta. ¿Qué significa para vos formar parte de todo esto, la conducción, de estar ya dentro de la media maratón de Salta? La verdad que, bueno, Salta primeramente es una provincia que amo, que vengo hace muchísimos años, como muchos de los que me conocen saben, porque vengo a la localidad de Cachi. Y últimamente tuve la suerte de poder venir en febrero a estar unos días aquí en la ciudad, que no conocía tanto. Y que la verdad que me encantó por todos los lugares que tiene, hermosos, de estilo colonial. Así que venir y ser convocada para esta primera edición de la Media Maratón es un súper honor y estoy muy contenta. Bueno, a muchos tienen historia, ¿no?, relacionada con el empezar a correr. En tu caso, ¿cuál sería? Mira, yo creo que, como muchos te habrán contado, a mí creo que encontré el correr, o el correr me encontró a mí. Como la mayoría de los que me siguen saben, empecé a correr de grande, así que pude hacerme un lugar en la escena del pequeño atletismo nacional. Y bueno, para mí ha sido un gran logro, porque no es muy habitual que una persona empiece de grande y pueda llegar a conformar un seleccionado como me ha pasado. Así que ha sido una carrera no tan extensa, pero de mucho sacrificio, y que he logrado mi pequeño lugar dentro de los primeros atletas argentinos. ¿Cuáles son las alegrías que te dio? ¿Cuáles son los lugares que vos decís, no puede ser que haya conocido esto con esta actividad? Mira, una de las primeras satisfacciones que tuve fue cuando pude representar a mi país en campeonatos sudamericanos y pude realmente vestir la camiseta celeste y blanca. Y después, bueno, la oportunidad de conocer al mejor maratonista del mundo, a Kipchoge, en el Maratón de Berlín. Poder viajar y correr y conocer ciudades y atletas y culturas gracias a esta hermosa actividad. Bueno, ¿el mensaje cuál sería para el salteño? El mensaje para el salteño, el que vive acá cerquita, que salga mañana a la calle, porque va a haber un calor inusual, va a haber mucha gente corriendo y gente que necesita que la alentemos para llegar a meta y ganarse una super medalla y hacer de este medio maratón un gran evento para toda la ciudad. Así que los esperamos a todos mañana 8:30, largamos. Vamos a estar con el señor Daniel Arcucci ahí dándole calor a la mañana salteña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Miguel Farfán, atleta salteño. Miguel, gracias por esta entrevista. ¿Qué significa para vos este día tan importante? Porque a partir de hoy puede ser que esta media maratón, y todos queremos que sea así, se siga haciendo en Salta, y esta es la primera. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los periodistas en su día que pasó hace muy poquito. Y bueno, la verdad es que es un lindo, digamos, un lindo emprendimiento de la municipalidad. Y la verdad es que sería muy lindo de que se haga todos los años, ¿no? Porque después de que dejó de hacer un amigo que ya no está acá, que es Walter González, no se volvió a correr una media maratón. Por ejemplo, bueno, yo en ese caso estaba ayudándolo a él junto con mi señora. Y yo hace 21 años, aunque vos no quieras creer, que no corro una media maratón acá en Salta. Cuando se hizo en el 2020, en el 2001, la estándar, la que se largó de acá del monumento Güemes. O sea, hace 21 años, mirá vos qué casualidad, 21 años, 21 kilómetros voy a correr mañana, que no corro acá una media maratón. Y bueno, la verdad es que me gustaría, sí, que esto siga todos los años, y por qué no también de acá a unos cuantos años una maratón, ¿no? 42 kilómetros, como la tienen muchas provincias y ciudades, no solamente de acá de Argentina, sino también en el mundo, ¿no?
este deporte te ha hecho conocer, te abrió muchas puertas y te hizo conocer muchos lugares del mundo. ¿Cómo ha cambiado tu vida con esto? Sí, muy, muy linda palabra, sí, la verdad que cambió mi vida. Y sabés de que no solamente cambió mi vida en la parte deportiva, sino también en muchos aspectos, porque aunque vos no quieras creer, correr una maratón significa muchas cosas para una persona, que primero que nada yo lo asocio con el reloj. ¿Por qué con el reloj? Porque uno para entrenar, para correr una maratón, tiene que ser muy metódico. Tiene que ser muy tranquilo en el entrenamiento, hacer lo que uno planifica. Yo soy mi propio entrenador. Hacer lo que uno planifica, estar mirando constantemente el reloj, no por una cuestión de bajar los tiempos, sino por una cuestión de ir al ritmo que uno se planifica. Por ejemplo, salir a hacer 30 kilómetros, 5 minutos de kilómetro, y tenés que ir a 5 el primer kilómetro, el segundo, el quinto, el octavo, y así sucesivamente. Uh-huh. Y eso te ayuda mucho, como dicen ahora, a bajar un cambio, ¿viste? No es lo mismo entrenar para una maratón que entrenar para 10 kilómetros, que tenés que salir todos los días un 70, un 80%, ¿viste? No, acá se corre muy despacio, pero también hay días que se corre muy fuerte cuando entreno en la pista, por ejemplo. Y entonces, como te vuelvo a repetir, te ayuda a controlarte, ¿viste? Y bueno, y no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte social, en todo lo que es de la vida de un atleta, ¿no? ¿Vas a estar corriendo? ¿A quién se lo querés dedicar? A Basilio Cazón, que se nos fue hace prácticamente una semana, casualmente, el sábado pasado. Así que por esa razón tengo acá su nombre y su número 91, que fue en la edad que él falleció, que fue un atleta pionero del atletismo de Salta. Y te cuento una anécdota que me contó también otro atleta, que es Adolfo Arroyo, que en los inicios del atletismo de Salta, Basilio Cazón venía a la Plaza 9 de Julio, cuando se largaban las carreras en la Plaza 9 de Julio, que era la mayoría de las veces se largaba de ahí, venía a caballo, venía vestido de gaucho, se sacaba su ropa de gaucho, ya tenía sus pantalones cortos y su musculosa, y corría, después volvía, terminaba y se volvía a poner su atuendo de gaucho y se iba a su casa, que él siempre ha vivido acá en Atocha. Así que mira la historia que te estoy contando. Y bueno, y lo mismo, así como compartí con Basilio Cazón, con Oteiza, que no sé si sabían, un atleta que corría descalzo. Y bueno, Adolfo Arroyo y muchos otros más, viste, Tello, Rueda, muchos atletas que ya no están acá y que yo creo que desde arriba nos acompañan, no solamente a mí, sino a todos los atletas que vamos a correr mañana. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto me cambió la vida, lo disfruto, me encanta hacer esto, me gusta transmitir que se puede, esto es adictivo y me encanta cuando uno le puede transmitir a la gente que todo se hace de a poquito y con muchas ganas y uno se va superando. Ese es el mensaje. Siempre cuento lo mismo, después de una depresión que tuve empecé a correr y cada vez empecé a hacerlo con más intensidad y con mejor calidad y empecé a incorporar nutrición y que es muy importante y cada vez me empecé a apasionar más y empecé a hacer las carreras que podía y desde ahí empecé. Están los planes, Buenos Aires, una fecha cercana que es en agosto, la media maratón. Y bueno, pero vamos viendo, como dijo Mirta, paso a paso, es un proceso, ¿no? Es un proceso y implica mucho sacrificio. Para mí muy importante, ahora tenemos objetivo Buenos Aires y después 9 de octubre Chicago. Así que la verdad que es muy importante, me cambió la vida y contento de pertenecer a Keep Running y de ir generando amistades. Como Mirta, que es de otro grupo, pero nos hicimos amigos y estamos felices. Para nosotros representa mucho porque a nosotros nos gusta mucho el deporte, nos gusta que sea de calle, porque siempre se hace de cerro en Salta, así que estamos felices, la verdad, de poder recorrer las calles de Salta. ¿En tu caso, hace cuánto que comenzaste? Yo hace 3 años. Bien.
hace 3 años que corrí. ¿Por algo en particular? ¿Por qué decidiste? No, porque no me enganchaba con el gimnasio, empecé corriendo de a poco y bueno, una cosa llevó a la otra, una carrera, y nos entusiasmamos y estamos acá. ¿Y esta qué número sería? No, la carrera número 3, tranquilo. Sí, pero ya es un número que va avanzando. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta media maratón Salta, la primera que se realiza desde nuestra ciudad y para todo el mundo. Estamos con esta nueva transmisión. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, acá? Muy contento de estar aquí. Vos tendrías que estar corriendo ahí, pero estás aquí acompañándome. ¿Cómo estás? Hay que participar de la carrera de otro lado, ¿viste? Me gusta porque vamos a estar compartiendo con ustedes todas estas historias, toda esta media maratón tan importante para Salta, porque es la primera de muchas que se vienen. Y esta es la primera edición, así que esperamos el año que viene poder repetirla y ahí arrancar un ciclo de carreras en Salta. Exactamente. En estos momentos sonando una parte del himno nacional argentino, muchos corredores ya preparándose y nosotros dándole la bienvenida a ustedes para que puedan sumarse, para que puedan empezar a compartir la transmisión, para que puedan seguir a sus corredores, a sus familiares a través de estas imágenes que vamos a compartir. Creo que es muy importante el apoyo de toda la familia a los corredores, así que los esperamos a todos y cada una de las personas que está de su casa que salgan y alienten a las personas que van a pasar por sus casas. Qué momento tan emocionante. Se están escuchando algunas estrofas, algunos acordes del himno nacional argentino, como para arrancar. Y por supuesto, todos los corredores, que muchos es la primera vez que van a correr. O sea que están con los nervios, con los. A ver, escuchá, se viene la cuenta regresiva y estamos por arrancar. Ahí lo estamos escuchando a Dani Arcucci. Mariel Ortiz, hacen la cuenta regresiva primero las motos que estamos viendo. Y señores, es uno de los momentos históricos para Salta. Está largando la media maratón. Y mirá, van corriendo. A partir de este momento comienza a correr el reloj. Qué momento tan lindo el que empezamos a vivir junto a todos ustedes. Mucha suerte a todos los corredores. Claro, ahí estamos viendo mucha emoción de familiares, de gente que está colaborando. Por supuesto, agradecer a todos los organismos que han puesto un granito de arena para sumarse. Y ustedes van a seguir todo el recorrido de más de 500, 600 corredores que se anotaron. Van a seguir todo el recorrido a través de nuestras cámaras, a través de nuestra transmisión que va a ir contándote por dónde van pasando. Sí, creo que es muy importante acá para todos los corredores, como van a ver, es que cada uno arranque el ritmo que siempre entrenó y no se largue con todo el equipo, ¿no? Que cada uno vaya tomando su ritmo. Bueno, muchas imágenes. Nosotros vamos mirando a Carlos. Primero que pasaron por adelante nuestro, lo correcto. Entonces queríamos ver por dónde van. Y otra, estamos aquí en una de las carpas en donde tenemos la transmisión y vamos a estar en Plaza 9 de Julio también, con un móvil en vivo, en donde va a haber muchas sorpresas. Hay grupos en vivo que van a estar tocando. Hay puestos de hidratación. Hay 3 puestos de hidratación durante la carrera, en el kilómetro 5, en el 10 y en el 15. Gracias a todos los que nos ayudan en cada uno de los puestos, ¿no? A todos los sponsors también, muchas gracias por colaborar. Gente que viene trabajando hace más de 2 meses con este importante evento. Hace 2 meses y un poco más, en realidad. Sí. Venimos hace bastante trabajando. Creo que fue muy importante el trabajo en equipo que se logró con todos los organismos, como bien decís vos. Así que es una fiesta, hay que disfrutarlo. Es una fiesta. Ya en un ratito lo vamos a tener a Dani Arcucci, a Mariel Ortiz también con nosotros, que son los encargados de hacer toda la conducción en el escenario, que han estado desde muy temprano también ayudando al precalentamiento, a los ejercicios de precalentamiento para empezar a prepararnos de esta jornada tan linda que recién está comenzando. Me gustaría empezar a ver por dónde van a los corredores, porque salieron desde aquí del Monumento 20 de Febrero, camino hacia zona norte, sería hacia la Avenida Arenales. Arenales, sí. Después de la Avenida Arenales van a doblar para la Plaza España. Bien. Y en la Plaza España nos vamos a agarrar Entre Ríos, Sarmiento, y van a llegar a la Belgrano para después agarrar la 9, la Plaza.
Plaza 9 de julio. Perfecto. Bueno, ahora te vamos a contar todo el recorrido, te lo vamos a mostrar también porque lo tenemos a través de nuestro mapa, de nuestro circuito que tenemos ya preparado. La veo a José Chávez Díaz también, a toda la gente de la municipalidad, la gente de deportes, de juventud que está participando. Y vos sabés que en cada puesto, en cada esquina donde tienen que doblar, hay banderillas, que son personas que trabajan con nosotros, que son del equipo y que te van indicando por dónde tenés que doblar. Exactamente, justo incluso en la carrera van a haber distintos conos a medida que van avanzando en los kilómetros con el número de kilómetros que van a ir pasando, ¿no? Correr una media maratón y me termino encontrando con otra cosa. Ahora les voy a ir contando de qué se trata esa otra cosa. Cartagal también, hay un grupito ahí. Sí, hay varios. Sí, sí, más lindo. Y sí, ya conocías Salta ciudad. Ah, yo sí. Pero hoy se conoce diferente. Hoy con otra perspectiva diferente, ¿no? Hasta hermoso hoy. Y yo vengo de Jujuy, de San Pedro de Jujuy. Jujuy, che. Sí, también. Sí, también ya conocías la ciudad de Salta. Sí, siempre vengo. ¿A cuánto está Jujuy de acá, ciudad de Jujuy? 120 kilómetros. Esto lo ve mucha gente de Argentina, pero también de otros países. Algunos muy lejanos, de Europa, de Estados Unidos. Sí, de Asia. Sí, famoso en para Colombia comentar. El otro día. Claro, para, ellos no, obviamente no van a saber dónde estamos ubicados. Para ubicarse acá, estamos al noroeste de Argentina, como en la puntita de arriba, para el lado de Bolivia, ¿no? Exactamente. Entre Bolivia y Chile ahí. Sí, ¿no? Sí. Para ese no lado. Tan lejos. Bueno, de Chile estamos casi 1000 kilómetros. Sí. De la ciudad más de Balnearia, que es Iquique, digamos. Claro. De siempre de la playa que más cerca nos queda. Ahí va, claro. Y de Bolivia debemos estar a 300 kilómetros. Ay, nada, claro. Nada. Esta es una ciudad hermosa, Salta. Sí, ofrece mucho, ¿no? Tiene también para los que le gustan recorrido de viñedos. Claro, hay viñedos acá cerquita. Zona de Cafayate, Cachi. Sí. A Cachi viene mucho a entrenar, muchos claro. Atletas por la altura. Exacto, está a 2000 metros de altura. 2600, creo, ¿no? Por Cachi. Sí, claro, 2700. Tiene una pista hermosa. No, San Miguel Tucumán. Mirá, tucumano. Sí. También otra provincia acá de la región noroeste argentina. Nosotros 300 kilómetros. Ah, no, tan lejos. No, re cerquita. Sí. Venía en auto manejando tranquilo. Sí. Tomando mate en 3 horitas y monedas hasta acá, ¿no? 4 horas. 3-4 horas, claro. Sí, tranquilo. Bueno. Por la familia. ¿Primera de 21? Primera de 21. Qué bueno. Y de local. Vale doble. Tuve una operación el año pasado. Sí. En el que fue muy peligrosa. Y yo, gracias al entrenamiento que tenía de correr, es como que me ayudó. Mirá. A mantener todo. Claro, estuve claro. Estuve casi un mes sin comer. Mirá. Tengo como 8 puntos aquí. Y bueno, correr es como que me salvó. Exacto, sí, seguro que sí. Son trepaditas, pero que no son trepadas que no te dejan correr. Sí. Te va a bajar un poquito el ritmo en algunos tramos. Sí. En otro te apurará cuando bajes. Pero que, todo horrible. La segunda mitad está linda. Sí. Después de la bajada del monumento. Ahí vamos, vamos a conocerla. Ahí comienza hermoso. Thank you.
de tan solo 20 años, uno de los más jóvenes que está corriendo la carrera, porque recordemos, hay gente de todas las edades, ¿sí? Exactamente. Y este joven es representante de la Universidad Católica de Salta, que también está sumándose como auspiciante, y dijo, voy a correr. Corro hace poco tiempo, pero quiero estar presente en esta maratón. Creo que es muy importante animarse, y cuando te animás a empezar a correr, no hay fin. No hay fin. Me dijeron, es adictivo. Desde que comenzás ya es no puedes. Es adictivo. Te lo digo por experiencia. Y ahora justamente se va a volver adictivo para él, seguramente, porque es un joven de tan solo 20 años que ha decidido sumarse a esta media maratón y que está corriendo en estos momentos. Vamos a escuchar su testimonio. Octavio Rojas, uno de los corredores que va a participar de esta media maratón. Contanos cuál es la sensación. Primera vez que se va a correr en Salta y vos vas a ser parte. Sí, la verdad es que es mi primera media maratón que voy a correr y es muy lindo poderlo hacer acá en mi provincia. Me toca representar a la UCASAL, así que estoy corriendo para ellos. Y la verdad es que ya hacía falta una media maratón en Salta. Decíamos, sos uno de los más jóvenes, tenés 20 años, pero tenés mucha experiencia, hace ya 4 años que venís corriendo. Claro, más que nada en la pista, 1500 y 5000 y después carreras de montaña que me gusta también correr. ¿Dónde estuviste? ¿En qué provincia? ¿Dónde estuviste participando? La última competencia fue los 10 kilómetros de Yerba Buena y la Champo Ultra Race en Córdoba en marzo. Bien, hiciste el recorrido de la... Bueno, Salta conoces las calles, pero ¿hiciste más o menos cómo tendría que ser? No, solo me fijé en lo que publicaron por las redes sociales, lo único. Bien, ¿estuviste entrenando mucho, practicando, preparándote para esto? Sí, la verdad que la esperaba, o sea, se hizo esperar la carrera, así que estamos listos. Bueno, ¿con quién tenés amigos que van a participar también? Sí, tengo bastante amigos que me los acabo de cruzar acá arriba, o sea, se están acreditando, así que también fue lindo poder encontrarse, viste, en la acreditación y compartir de vuelta algunas charlas. ¿Y qué significa para vos correr? Y correr, más que nada, es libertad, o sea, uno se siente libre y se siente capaz de lo que uno hace, o sea, correr depende de... O sea, te hace sentir fuerte, te hace sentir libre, seguro, te da seguridad. Eso es correr. Sí. ¿De qué barrio sos? De Santa Lucía, zona oeste. No sí. Pasa por ahí, ¿no? Más o menos. No, ni a ganar. No llega. Lejos, sí. Pero bueno, seguramente te van a estar alentando. Sí, de seguro que sí. Así que bueno, de 10. Muchas gracias, Octavio. No, gracias a vos. Vamos conociendo historias. Así como recién escuchamos al joven que empezó a correr, hay mucha gente que ya viene corriendo hace mucho tiempo, con muchas historias. Y qué futuro que tiene, ¿no? Porque con solo 20 años... Quedan muchos años más por correr. De a poquito. Y vos sabés que hay gente que arranca así joven y hay gente que dice, empecé a correr a los 50 años, 55 años, me sacó de esto, me sacó del otro. La verdad que hay muchas historias para contar que vamos a ir compartiendo con la gente. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, mientras tanto te decimos, han salido desde aquí del Monumento 20 de Febrero, van a estar haciendo el recorrido primero por la Arenales y hasta la calle Juan 23, que vendría a ser la que conecta con la Plaza España, que ahora te vamos a estar contando, pero hay puestos de hidratación, perdón. El primer puesto a los 5 kilómetros en la esquina de Entre Ríos y Cimiento, el segundo en la primera rotonda de Tres Arcos y el tercer puesto en la avenida Robustiano Patrón Costas, en la Municipalidad de Salta. Bueno, estos puestos están fijos y pueden, obviamente, acercarse las personas que quieran también alentar, ¿no? Sobre todo los salteños. Sí, está buenísimo. Los puestos de hidratación son en el kilómetro 5, 10 y 15. Están a cargo de distintos equipos. El primero va a estar a cargo del equipo de Keep Running. El segundo a cargo de la gente de la UCASAL, que son también nuestros sponsors. Y el último a cargo de la municipalidad. Hay muchas sorpresas, además. Hay bandas en vivo que van a estar tocando. Además, vamos a tener, por ejemplo, las fotografías que van a sacar desde cuando pasen corriendo por... Hay puntos selfies, me dijeron. Claro, también hay puntos selfies para que te toques, somes una foto que va a quedar para la historia. Porque es la primera vez que se corre y porque hay muchos salteños que empiezan a compartir a través de las redes sociales esto que se va a volver... año tras año y seguramente mucho más importante, con mucho más gente, ¿no? Y ojalá cada vez gente venga de distintos lugares a participar de lo que es esta media maratón de Salta. Y por supuesto, claro, participar, que es importante compartir en familia. Esto en familia, bueno. Eso es importantísimo. Yo tengo familia corriendo acá y tengo todo mi equipo, que la verdad que le mando todas las fuerzas. Perfecto. ¿Cuál es la parte más complicada? ¿Dónde vos decís, ay, ya empiezo a flocar? No hay. Tenés la primera parte que en realidad arrancás corriendo con la cantidad de gente, entonces te esforzás mucho, creo que es muy importante. Claro, es muy importante que cada uno arranque al ritmo que fue entrenando. Bien.
vas teniendo distintos kilómetros quizás. Para algunos es bueno que haya un cono que te vaya marcando el kilómetro, para otros la cabeza viene jugando. Muy bien. La parte más difícil de la carrera la van a tener cuando bajan del monumento hasta la Ucasal, que en realidad es un falso llano. No me digas. Ahí está la clave quizás. Sí. Porque, a ver, hacerse el monumento. Es un falso llano. Uno piensa en realidad que es una parte llana, pero en realidad va subida. Es la única subida fuerte que van a tener durante la carrera y es larga. Claro, tenés razón. Claro, y es larguísimo. O sea, hasta la Católica son bastantes cuadras que seguramente te vamos a ir mostrando enseguida nada más. Pero vamos a tener a los Ceibales y una pareja de baile frente al Cabildo histórico que tiene la capital salteña. Los Ceibales van a estar tocando en vivo mientras van pasando los corredores, van poniéndole folclore. No puede faltar. A mí me gustaría que esté una empanadera, por ejemplo, haciendo una empanada en medio de la carrera, pero los Igualmente Ceibales... ahí pueden frenar en el puesto de hidratación donde van a tener para tomar y también para comer algo. Claro. Además, lo vamos a tener al zurdo, al teclado del zurdo en realidad. Van a estar en la segunda rotonda de Tres Cerritos, poniéndole un poquito de música, poniéndole un poquito más onda. Todos van con una playlist de DJ Treco, van ahí sumándose a la música de este maestro que la rompe. Muchas gracias, DJ Treco, por sumarse a esta, ¿no? Por supuesto. Y además también la banda de música municipal también está presente. Va a ser el cierre cuando vayan llegando todos los corredores aquí y vamos a tener ese gran momento, seguramente cerca de 11 y media, 12 del mediodía. Yo lo veo un poco antes, cuando empiecen a llegar, sí. Mirá. Tenemos la verdad que muchos corredores bastante rápidos, creo que van a ser un ratito antes. Algunos han hecho el recorrido, saben más o menos, obviamente la gente de la organización hizo un video completo con todas las cosas, de por dónde tienen que pasar, pero hay algunos que no saben todavía cuál es por dónde es el recorrido. Creo que eso está bueno porque de eso se trata, ¿no? De recorrer Salta, de ir corriendo y ir conociendo los lugares a donde van pasando, ¿no? Haciendo turismo, conociendo cada uno de los puntos que tiene nuestra capital, puntos emblemáticos. Recién salíamos del Monumento 20 de Febrero y en un ratito van a estar seguramente ya por Plaza España, pero este Monumento 20, que es el Monumento a la Victoria de Salta, o es el Monumento 20 de Febrero como se lo reconoce así, surgió tras una decisión de la Asamblea General de construir un monumento en honor a la memorable batalla de Salta y a la importante victoria en defensa de los principios de la independencia. Desde aquí hicieron la largada, aquí hacen la llegada también. Y después van a pasar por Plaza España. Sí, Plaza España está ubicada en el acceso oeste de la ciudad. Posee un mirador natural sobre la ladera del oeste de las Lomas de Madeiro, que permite realzar la obra al contemplar varias vistas en contraste con el cielo y la ciudad. Y qué difícil que es entrenar en Plaza de España, ¿no? En Plaza España tenés subida, tenés bajada, tenés escalera, tenés de todo. Escaleras. Claro, tenés de todo. Yo lo voy a sumar a esta transmisión, lo voy a sumar porque recién estuvo a los dos. Venga, por favor, adelante. Sí, adelante, por favor. Vení, sumate. Vení, Mariela, también. Vení por acá. Estamos al aire, vení que nos ponemos ahora todos en cuadro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Felices de ser protagonistas de esto que es la primera edición de este gran medio maratón. Qué emocionante, ¿no? El momento ese previo, cómo se vive, el detrás de escena, no lo teníamos nosotros. Claro, Mariela decía, hay dos momentos, a ver, uno disfruta correr, pero el pre y el post es una maravilla. Uno por expectativa, el otro por satisfacción. Son esos dos momentos que decís, muchos preparándose mucho tiempo. Ahí cuando preguntamos cuántos debutaban en la distancia, y eran la mayoría, Mariela. Sí, la verdad que sí, y tener la posibilidad de debutar para mucha gente en tu ciudad, o ir a conocer, como decía Dani, quizás una de las cosas más lindas para los corredores es conocer una ciudad corriendo. Corriendo, recorrer ciudades, me lo han escuchado decir ya desde hace un tiempo, desde que me invitaron a ser parte de esto, porque es el concepto con el que nació esta carrera, y es algo realmente lindo, para el salteño incluso, para el que conoce mucho la ciudad, cuando vos pasás corriendo por ese lugar porque pasaste tantas veces, es diferente. A mí me ha pasado en mi pueblo, que es un pueblito chiquito, y cuando corrí, viví hasta los 20 años ahí, digo, pero esto no era así, no, es porque corriendo lo ves de otra manera. Bueno, Dani le hizo una nota, vamos a pedirle ahí a la producción, por favor, que vaya poniendo boca, porque Dani le hizo una nota a una persona que... Le dijo, cuando arrancó la nota, dijo, esta nota va a ser a corazón abierto. Va a ser una nota porque los dos tienen historias para contar. Contame un poquitito de eso. Así es, nota. Joaquín del Keep Running, me dijeron, él, Joaquín, tuvo 5 infartos. Claro. Y tiene 2 stents. Le digo, bueno, yo tengo 6 stents, claro. Así que le gano. Bueno, y estuvimos charlando y, a ver, concluimos en algo que dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes son deportistas y tienen este problema? Bueno, el deporte nos ayuda a sobrellevar esa situación, al revés, y nos ayuda a seguir. Así que está corriendo, Joaquín, y vale la pena porque
dos cuestiones. Una es esa, que el deporte siempre ayuda a la salud, y lo otro, la importancia de estar cuidado médicamente, el famoso apto médico y demás, de prepararse para cuando uno hace este esfuerzo. Lo escuchamos a Joaquín y después continuamos con esta media maratón, y en un ratito vamos a ver cómo están los corredores, por dónde van. Bueno, bien, podríamos decir que esto es una charla a corazón abierto, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Joaquín? Es. Un placer estar acá. Igualmente, en Salta. Che. Bueno, buenísimo. A ver, buenísimo. Creo que te gano 6 a 5, me dijeron. ¿Es cierto que tuviste 5 infartos? Es así. Sí, tuve 5 infartos hace... Bueno, en 2007 el primero, 2009 el segundo, y después 3 en el 2010. Y bueno, pero no, todo al pelo, tengo 2 stent, pero... Me siento perfecto y siempre seguí haciendo deportes, todo. Bueno, yo decía 6 a 5 porque yo tengo 6 stent, vos tenés 2. Pero, a ver, yo estoy volviendo a la absoluta normalidad después de los 6 stent. ¿Vos estás corriendo con absoluta normalidad ahora? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, nunca tuve problemas. Yo siempre fui deportista, jugaba al fútbol, todo. De hecho, fueron todos los infartos jugando al fútbol. Pero nunca supieron bien por qué se daban. Eran coágulos que me taponaban ahí la arteria. Y bueno, siempre dos los curaban con esteno, otros con heparina directamente, porque eran coágulos que no estaban asentados. Y bueno, nunca me prohibieron nada, así que yo siempre seguí haciendo deporte, siempre seguí haciendo. ¿En qué te ayuda todo el deporte? No, ahora. Muchísimo, muchísimo. Bueno, hoy en día más. Te digo, no solo en la parte que a uno le gusta hacer deporte y te gusta para sentirte bien todo, sino que a mí es algo que me gustan los desafíos y me gusta sentirme bien y me gusta, es como mi psicólogo. Realmente yo a veces digo que yo nunca fui un psicólogo, pero ir, a mí me gusta mucho meterme a los cerros, digamos, correr, yo hago trail especialmente. Y el trailer es mi psicólogo, lo sabe. Yo bueno, voy ahí feliz. A mí me habían dicho, cuando todos se sorprendían, cuando me hicieron las operaciones, 6 de septiembre, había corrido ya 12 maratones. Y mi cardiólogo dijo, no tuviste más consecuencias justamente porque corres, porque sos maratonista. Así que... Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando me pasó esto, uno de mis hermanos y un primo, que estaban bastante excedidos, ellos de peso, no sé, no bastante, pero un poco excedidos, me jodían ahí cuando estaba, cuando ya me habían puesto el estén. Me decían, che, nosotros gorditos, pero sanitos, me decían así. Sí. Y bueno, justo el médico le dijo, mira, él, si está acá, es por eso, porque el deporte hizo que no le pase nada. Si le hubiese pasado posiblemente a alguno de ustedes, capaz que la historia hubiese sido distinta. Claro. Era un domingo, creo eso, se pusieron a dieta un domingo. Nadie se pone a dieta un domingo, los dos gorditos me empezaron. Ese es el mejor mensaje. Yo sumo uno, que es, a mí me lo detectaron con, fui a hacerme el apto médico para correr a principio de año, me detectaron algo. El apto médico, hacerlo en serio, no es una garantía absoluta, pero que ayuda, ayuda. Así que los dos mensajes me parece que sirven. Así hacer es. Hacer deporte siempre ayuda. Totalmente, totalmente. Bueno, además, conoce gente, que es lo más importante. 6 a 5, pero empatamos. Gracias. Gracias. Tantas historias como esa, la de Joaquín, ¿no? Superar tantas cuestiones de la vida y hoy estar corriendo aquí en medio de una maratón. Y estas son pequeñas historias que vamos contando, ¿no? Pero que cada corredor debe tener la suya. Claro, son muchas historias de jóvenes, de personas que ya vienen corriendo hace un tiempo, que vamos a ir compartiendo con ustedes. En estos momentos ya vamos a ir mostrando algunas imágenes de esta gran, gran media maratón que se está llevando por primera vez aquí en Salta. Muy orgulloso nosotros, porque hay mucha gente que ha colaborado, gente de la municipalidad, gente de prevención emergencia, gente de la policía, tránsito, que está haciendo los cortes correspondientes, que esto se va a liberar seguramente en 2 horas, ya está todo libre, pero es importante saber que hay algunas calles que están restringidas porque van a pasar. Exactamente, a medida que van a ir pasando los corredores, igualmente se van a ir abriendo las calles. Sí, van a ir abriéndose las calles, pero lo importante es que salgan a alentar. El aplauso es clave. Es importantísimo, creo que en cada una de las carreras, cuando la gente sale y apoya a los corredores, esa es la fuerza que se necesita para seguir corriendo, ¿no? Claro, estamos aquí nosotros desde el Monumento 20 de Febrero. Esta es la base, aquí estamos todos, pero tenemos un gran equipo de trabajo con más de 7 cámaras haciendo la transmisión, dron, gente que va arriba de las motos también haciendo el seguimiento de todas las, de todos los corredores. Importante porque ya se van a empezar a ver en un ratito. Así esperamos. Bueno, vamos a ir contándote, seguramente van a ir pasando después de Plaza España, ya bajan por calle Entre Ríos. ¿Y dónde se van? ¿Para dónde? Van hasta la Sarmiento, donde van a tener el punto de hidratación a los 5 kilómetros. Bien. Sarmiento, van a agarrar la Belgrano para ya ir a la 9 de julio. A la Plaza 9 de julio, que es una de las de los lugares más buscados para la fotografía, porque van a entrar por calle Mitre.
van a pasar por España y se meten directamente ya a la plaza. De ahí tenés la fotografía con la, primero con la catedral de fondo, después tenés monumentos históricos que hay en la zona, como por ejemplo el Cabildo en la esquina de Caseros y Mitre. Doblan por Caseros, agarran después por Caseros derecho, pasan por la iglesia San Francisco, tan tradicional, tan emblemática, y después ya van directamente para el monumento al general Martín Miguel de Güemes. Exactamente, ahí van a tener que subir y después tienen que bajar. Bajar, subir y bajar, subir y bajar. Subir y bajar y ya se van para la Ducasal. Exactamente, lo voy a invitar así como está. Vení por favor, pasar, Rodri, querido, ¿cómo estamos? Qué nervio, ¿no? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo está, Rodri? Bueno, sí, los nervios. Por suerte, cuando la carrera larga, uno descomprime un poquitito porque son muchos meses de trabajo, bueno, muchas cosas, venimos sin dormir, habíamos marcado el circuito, se largó a llover, lo tuvimos que marcar de nuevo, o sea que esta carrera se marcó dos veces, sí, para que, bueno, los corredores tengan toda la seguridad en cuanto al circuito, que nosotros lo que queremos es que el circuito sea competitivo, que sea un circuito que cumpla todas las condiciones, digamos, para que el corredor lo disfrute, corra seguro. Así que, bueno, estuvimos ahí, pasamos de largo, pero acá estamos disfrutando porque ya largó la carrera. Ya me acaban de avisar que pasaron los primeros por el primer puesto de hidratación, kilómetro 5. Muy bien. O sea que primicia ahí para ustedes. Perfecto. Contame que, porque superaron las expectativas ampliamente, muchos corredores, gente que vino de otras provincias. Sí. La verdad que, bueno, en un momento pensábamos que iba a ser un poquito más chico el evento. Se empezó a sumar gente, empezamos a sumar sponsors, empezamos a sumar todo lo que se ve acá en el predio y, bueno, terminó siendo un mega evento, creo que el evento más grande para una carrera de salta de calle. Y ahí están pasando, bueno, mirá, justo, mirá, ahí está el primero, Miguel Massa. ¿Ah? Qué bueno, ahí está. Jujuy, ¿verdad? Sí, jujeño, ahí está, mirá, qué bien, qué velocidad que van. Sí, ahí vamos, ya van camino hacia la iglesia de San Francisco. Lo estamos escuchando a Dani Arcucci también ahí de fondo, porque estamos con esta transmisión completa, los bailarines poniéndole el color de Salta, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí. Así que, bueno, disfrutando a pleno de toda la carrera. Qué bárbaro. Rodri, te dejo que vayas a disfrutar, que vayas. En un ratito te busco de nuevo, ¿te parece? Ya volvemos. Gracias, Rodri Salazar, encargado, obviamente, a cargo de la organización, de todo. Y los Ceibales cantando en vivo. Qué lindo que debe ser pasar por ahí. Bueno, a ellos, ¿no? Ahí estamos teniendo en exclusivo la imagen, señores. Esta es la imagen de los corredores, la imagen de la media maratón que ya está viviéndose aquí en nuestra capital salteña. Muchos corredores, mucha familia, mucha gente que está apoyando. Mucha gente que salió a acompañar a los corredores, ¿no? Qué emocionante, qué lindo momento que estamos viviendo. Lo está relatando también Dani Arcucci, Mariela también lo está relatando, porque es algo inolvidable que estamos viviendo. A ver, ahí está. Minuto 22:50. Creo que van a llegar un ratito antes que las 11, como veníamos diciendo, ¿no? Sí, vayan poniendo los videos antes, ¿sí? Van a llegar antes. Bueno, decíamos, están por cerca de la Catedral Basílica, algunos pasando por ahí. Es una de las, una verdadera expresión de riqueza arquitectónica en el símbolo y más, y la manifestación de la fe de los salteños. En su interior se encuentra el Panteón de las Glorias del Norte, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, estamos hablando de la Iglesia Catedral, ahí donde ustedes están viendo las imágenes, cerca de Plaza 9 de Julio. Y luego van a pasar por el Cabildo, que el Cabildo es histórico de la ciudad, es el único del país que se mantiene en su forma completa. Claro. Sus atributos lo convierten en una verdadera joya arquitectónica del periodo colonial. Bárbaro. En 1937 fue declarado un Monumento Histórico Nacional y desde 1949 es sede del Museo Histórico del Norte. Bueno, y hay muchos que ya están doblando porque en la calle Caseros estamos viendo los corredores. No les hace frío para nada, te digo, ¿no? Ya ahí agarraron calor. Claro, ya están ahí. Qué bueno, ahí van los colaboradores. Muchos agarrando ya por calle Caseros. Mucho ya están por el kilómetro 7. Perfecto, me gusta. La policía, seguridad vial también sumándose a esta gran transmisión. Vamos a ir compartiendo más historias en minutos nada más, pero estamos viendo en vivo lo que está sucediendo desde Plaza 9 de Julio. Algunos ya doblando y seguramente ya vamos a tener también la imagen de la Basílica Menor y Convento San Francisco. Ahí esa que estamos viendo de fondo, porque están yendo por calle Caseros, una de las iglesias icónicas de la ciudad. Su torre campanil de 54 metros se considera la más alta de Sudamérica. Aquí podemos encontrar a la llamada Campana de la Patria, mandada a hacer por Belgrano el 14 de julio de 1900.
1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Sí, ahí de fondo ustedes están viendo la iglesia San Francisco, que los corredores van a pasar por ese lugar también. ¡Uy, qué buena imagen! Mirá, los infernales también, haciéndose presente. Y los corredores, no solamente de Salta, sino desde diferentes puntos de el país que han llegado hasta aquí. La emoción, la adrenalina con la que corren muchos. Y la gente que se sumó, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente que se sumó. Creo que es muy importante para los corredores tener ese apoyo. Bueno, contame del Colo, vos que lo conocés también, que sabés de todas las transmisiones que hace. ¿Qué estará haciendo el Colo en estos momentos? Y el Colo debe estar entrevistando a alguno de los corredores, ¿no? Seguramente. Es impresionante cómo logra ir corriendo, igual entrevistando a cada una de las... Yo no podría ni caminar ni entrevistar al mismo tiempo. Imagínate él corriendo, grabando, haciendo notas y además respirando para tener un poco de aire para seguir la maratón. Bueno, ahí estamos viendo... Y cuántas historias que vamos a encontrar con lo que transmite el Colo, ¿no? Exactamente. Bueno, de esas historias, te voy a contar que, por ejemplo, hay historias de personas que son corredores que han comenzado... hace un tiempo, por ejemplo, hay la historia de un muchacho que le hicimos también, un hombre que quizás en un momento de su vida de depresión por haber perdido a su señora, a su esposa, tuvo ese clic en donde dijo: voy a empezar a salir a caminar, voy a empezar a salir a despejarme un poco para tratar de olvidar esa situación que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y ese hombre hoy dicen que contaba que esta actividad lo ayudó a superar muchas cosas. Entre una de esas cosas, la pérdida de su mujer. Y la verdad que son historias conmovedoras. Sí, tenemos historias de gente que corre por otra persona. Claro. En donde pide o agradece. La verdad es que hay mucha gente que corre por alguien y sí. Me pone piel de gallina porque tengo una hermana que está corriendo ahora por su ahijado. Qué bueno. Así que creo que es importante para dar fuerza a todos, ¿no? Bueno, esa fuerza es la que tiene este hombre que ahora lo vamos a presentar para conocer su historia, para escucharlo un poquitito mientras vemos a los corredores. Pero vamos a escuchar a este hombre que se ha sumado también a esta media maratón, salteño. Creo que tiene, si mal no recuerdo, 64 años. Que está corriendo, que ahora lo vamos a escuchar en un ratito. Humberto Fabián tiene 64 años. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Todo bien? Gusto. Bien, igualmente. Bueno, contame qué significa esto para vos. Sos salteño y vas a correr la media maratón. Soy de Salta y es la primera media maratón que voy a correr. Si bien es cierto, arranqué a los 60 años. Me acuerdo que cuando comencé, bueno, había muchos dolores musculares, así al comienzo. Pero después, a medida que iba corriendo, fueron desapareciendo. Bueno, gracias a Dios ahora, prácticamente sano, súper sano. Así que invito a todos los que no se animan, que lo hagan, porque si yo arranqué a los 60, se puede llevar una vida mejor. Sí me cuido en algunas comidas, sí, pero llevo una vida normal. Sí, mucho entrenamiento. Hasta ahora con esta voz... Hasta ahora tengo corrida 34 maratones, soy más de trail de los cerros, pero bueno, me animé a correr esta media maratón porque es la primera vez, digamos. Claro. Y estoy seguro que me va a ir muy bien. Además soy local. Además soy local, sí. ¿Conoces el circuito? Por lo menos lo conoces. Lo conozco, el circuito, lo hice, excelente. Bien. Así que... Algo muy particular. Antes de los 60, ¿corrías algo? ¿Hacías alguna actividad o normal? No corría nada y la verdad que me cambió la vida esto. De pesar, digamos, 88 kilos cuando comencé, ahora estoy en 68, son 20 kilos menos, pero sin dieta, sin nada, simplemente corriendo. Así que... Y lo que más gané en esto, digamos, en salud. Claro. Eso, en salud. Los estudios salen perfectos, no tomo ninguna medicación. Así que, ¿y cómo se arranca? Caminando. Empecé a salir caminando, un día al cerro, otro día un poquito más. Y después me animé un día a correr. Y cuando te das cuenta, ya te dicen, sos corredor elite, dicen. Claro. Mentira, ¿viste? Pero bueno, sí, ando muy bien. Bien, bueno, yo te lo tengo que consultar porque me llamó mucho la atención. Sí. ¿Habías perdido a tu señora en ese tiempo, en ese momento? Sí, yo en ¿Y realidad, fue el clic ese que te hizo? Claro, a mi esposa la perdí hace 6 años y pasaron 2 años y pico. Y un día dije,
andaba así como depresivo, los ánimos por abajo, y le dije a mi hijo, me voy a caminar al cerro. Y me fui a caminar, al otro día me dolía la pierna, todo, bueno, creo que dos días más no salí, y después, bueno, de nuevo. Y así, en la medida que empecé a ir a cada vez subir más, y cuando te das cuenta, estás corriendo, o sea, eso me ayudó a superar muchísimo, digamos, la pérdida, y aparte a poder disfrutar, digamos, de los cerros, de los paisajes, del aire ese puro que se respira, y de la gente linda que te encontrás cuando vos vas al cerro ahí, que suben caminando, de todas edades. Es hermoso, digamos, es bello. Es lo más lindo que puede haber. Bueno, y hoy va a ser algo muy especial, correr por las calles de tu ciudad, primera vez en Salta. Maravilloso, maravilloso. Bien, el aplauso es fundamental, ¿no? De la gente que salga y te dé ese aliento es clave. Sí, eso ayuda muchísimo. Yo me acuerdo que en la San Silvestre, que se corre en Rosario Lerma, la gente sale, te aplaude, te dice, bien, vas bien. Y eso te motiva y es hermoso, es hermoso. Yo creo que mañana va a ser un día especial, digamos, para Salta y para nosotros, digamos, los que corremos. Así que, bueno, espero dejar todo y pasarla lindo. Gracias por el mensaje. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después. Estamos viendo imágenes de Plaza 9 de Julio, por donde en este momento están pasando los corredores. Sí, te estás emocionado, estás mirando, corriendo todo ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Nervioso, ansioso. Igual ya estamos viviendo, ya estamos en media de esta maratón tan importante. Ya, el nervio sobre todo es previo. Ahora ya estamos viviendo la carrera, tratando de ver cómo van todos los corredores. Bien. Viendo pasar mucha gente por la Plaza 9 de Julio. Calculamos que los primeros ya deben estar cerca de llegar al Monumento Güemes. Pero la verdad, muy, muy linda la carrera, mucho público y esperamos que los vecinos nos acompañen. Y que Juli, saben que están haciendo historia, ¿no? En Salta ya están marcando un precedente, porque hoy va a ser un antes y un después, quizás para lo que va a venir más adelante. Sí, la idea obviamente es imponer la fecha en un calendario nacional y que esta sea la primera de muchas medias maratones en Salta y a futuro obviamente tener la maratón de Salta. Claro. A eso apuntamos. Claro, hay mucha gente que está seguramente siguiendo a través de las redes sociales. Una media maratón, pero dentro del lugar es muy lindo y con un paisaje hermoso como es nuestra ciudad de Salta. Bueno, dentro de nuestra Salta la linda, ¿no? Como dicen, esta carrera se trata de recorrer Salta y vamos a estar recorriendo todo lo que son los lugares emblemáticos, ¿no? Sí, tal cual. Ese era el lema de esta carrera, recorrer Salta, y la idea es que recorramos todo el centro de nuestra ciudad con los lugares más importantes y disfrutando del público que te está alentando a los costados de todo el circuito. Creo que es importante que no solo está la familia, sino también amigos, vemos por ahí en las cámaras, ¿no? Sí, obviamente, los amigos siempre te hacen el aguante y eso es importantísimo. La verdad que la gente que alienta al corredor, que no es amigo, sino al corredor, que pasa eso para un corredor, es importantísimo. El aliento, sobre todo en los últimos kilómetros, es fundamental. Mirá con la alegría que van, esa sonrisa no se borra más, y creo que muchos, como para muchos es la primera vez, es importante que se haga esto, que se realice aquí en la capital, porque muchos quizás no tenían la posibilidad de viajar a otras provincias y de participar. Que se realice aquí es importante, tanto como para el turismo, tanto como para la gente de Salta. Mirá esa sonrisa, creo que va a quedar grabada para siempre, para todos, ¿no? Sí, la verdad. Ese está choreando, ¿eh? está por la plaza metido en medio. Ahí tenemos uno que estaba redondeando un poquito las curvas, digamos. Sí, claro. Sí, tal cual. Sí, la verdad que creo que nos debíamos una media maratón en Salta. Nos estaba faltando un poco esa carrera hace varios años que veníamos proyectándola, pero bueno, con el tema de la pandemia y demás, se corrieron un poco las fechas y yo creo que realmente los corredores de Salta y el público de Salta se merecían esta carrera. Bien, además estamos viendo que hay banderilleros. Contame cómo es la parte de la organización, porque la gente tiene que saber que está todo muy bien organizado, gente que está participando en cada uno de los puntos estratégicos de esta carrera. Mira, la verdad que tratamos de que el corredor literalmente nunca se pierda. Entonces, para eso lo que hicimos es poner banderilleros en todos los lugares donde tienen que doblar. A su vez, en cada kilómetro hay unos conos con el número del kilómetro por donde van corriendo para que tengan una referencia. Y todo el recorrido, salvo el casco histórico, se pintaron unas líneas sobre la calzada con una pintura, obviamente, que en un par de días ya no va a estar.
una pintura especial que se va sola, por así decirlo. Eso no estaba contemplado, te digo, el de correr por medio de la plaza, o sea, no por medio, pero sí por la calle, en realidad, de la Plaza 9 de Julio. En realidad tenía que pasar por la Mitre, por la calle, pero bueno, mira, eso le da otra imagen, te digo, El caminar por la Plaza 9 de Julio es otro toque que está bueno también. Sí, la verdad que la gente cuando llega ahí va innovando y bueno, la verdad que... Ellos marcan el circuito, chao. Son unos metros menos, pero no cambia nada, la verdad que no cambia nada. Bueno, estamos viendo también los Ceibales de Salta que están haciendo su presentación, poniéndole música. Ahí van corriendo con un perro. Gente que corre con perro, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, los perros son un atractivo más de nuestro centro, no tenés cómo evitarlo. Hay muchos perros y bueno, obviamente se van cruzando algunos, sí, algunos van históricos. Acompañando. Y las sonrisas de cada uno de los corredores, ¿no? Se los ve disfrutar la carrera. Bueno, sí, muchos verdad. Me decían entonces ya pasaron la mitad de la carrera. Mirá, la plaza es el kilómetro 7 aproximadamente, así que la punta debe estar por lo menos en el kilómetro 10, 12 o un poco más inclusive. Estamos hablando de monumento al héroe Martín Miguel de Güemes. Sí, un poquito más. Un poquito más, muy bien. Y ya encaran por la avenida Bicentenario, o como quieran llamarlo, Virrey Toledo, ex Virrey Toledo, que van derecho hasta la Católica. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, Juli, gracias por todo, gracias por esta gran organización. Nos vemos enseguida, ¿te parece? Gracias, chicos. Y felicidades gracias. Por el trabajo que felicidades. Hicieron. Felicidades, nos vemos gracias. En un ratito. Mientras nosotros seguimos con esta gran transmisión, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, yo la verdad que estoy disfrutando. Se disfruta también de este lado. Muy bien, me gusta. Querías correr, pero estás aquí de este lado. Hoy te tocó de este lado y se me hace que vas a seguir, vas a continuar. Ya en un ratito la vamos a tener a ella también, a nuestra amiga Josefina Chávez Díaz, que por supuesto en cada uno de los detalles estuvo desde, no hace horas, sino hace varios meses que viene con este trabajo, haciendo presentaciones en Buenos Aires, en Tucumán, en Jujuy, y hoy aquí ya. Bienvenida. Me imagino que un poco más relajada. Ya vos estamos. No. ¿Por qué tendría que estarlo? ¿Cómo les va? Bien. Buen día, qué lindo domingo. Domingo qué lindo, ¿no? Sí, re lindo. Llegó el día, ya estamos acá, estamos a mitad de camino, bien, muy bien. Me estaban mandando fotos recién del trabajo que se está haciendo desde la municipalidad para que cada punto donde pase el corredor esté impecable, así que gracias a todo el equipo, gracias se ve todo a los limpito, corredores. Se ve todo impecable. Está tremendo. Y qué linda que es Salta, ¿no? Qué linda que es. No, pero aparte es muy lindo verlos correr y que allá, no sé, un grupo de folclore, ahí Ceibales con una pareja de baile. Creo que eso en la carrera te va motivando a seguir un poco más. A ver hasta ahora qué sorpresa tengo, ¿no? Y ahora la sorpresa es la iglesia de San Francisco y después el convento San Bernardo y después me voy a subir y bajar el monumento Güemes. Es una maravilla. Mirá, ahí va nuestro Rodi. Nuestro Rodri Cebrián tenemos un infiltrado. Claro, el representante. Él no está de civil, pero bueno, es un agente secreto de la MUNI. Vos sabés que le pregunté cuántos kilómetros corriste lo máximo. Sí. Corrí 7 nomás, pero igual me animo. No tengo drama. Creo que lo importante acá es que la gente se anime. Claro. Nos animamos a hacer la media maratón, imagínate si no vamos a correr. Qué bueno, qué linda imagen. Vos sabés que hablamos también recién con Juli, que es parte de la organización. Esa sonrisa no se le borra más a la gente. No. Mirá, es inolvidable. Yo te voy a contar porque no sé el nombre o no lo recuerdo, pero antes de la carrera, cuando ya los convocaban a que vayan, que largaba el himno, se me acercó alguien, un señor mayor, y me dice, pero muy, muy, muy emocionado, me dice, por favor, dice, de verdad, Josefina, muchas gracias por que hagan esto. O sea, muchas gracias por hacer esto. Dice, oye, que viene, hagamos 42. Digo, vos estás loco, ¿qué tomaste? Anda a correr. Nada, la verdad que estamos muy felices, pero muy felices. Y gracias, obviamente, esto fue una idea de KIP, la habíamos tomado y la teníamos en carpeta con Fernando García Soria, de turismo. Y bueno, nada, después la gente se empezó a sumar, se empezó a hacer el evento cada vez más grande y esto es lo que hay. 570 corredores por las calles de Salta, visitando los lugares más lindos que tenemos. Recién se comunicaba la intendenta Bettina Romero, hay un saludito que manda que en un rato lo vamos a compartir. No puede estar físicamente, pero por lo menos va a poder acompañar, aunque sea virtualmente, a los corredores y a toda la organización. Impecable todo. La organización hace mucho, ¿no?, que viene con esto y ha dado resultado porque esa promoción que ustedes hicieron en Buenos Aires, en Tucumán, en Jujuy, vinieron desde diferentes puntos y eso mirá, es bueno. Mirá, déjame ver porque yo acá tengo el machete. Sí, cómo no. Vinieron corredores de... Ya te digo, mirá, no me quiero perder. Acá está. Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Chile y Bolivia. Ah, bueno. Olvídate. Sudamérica. Tremendo, tremendo. Sí, tal cual, hermoso.
Vos sabés que esto va a marcar un antes y un después, porque ¿qué turista no quiere venir a Salta? ¿Elige nuestra ciudad en realidad? Claro. Una de las chicas vino de Río Negro y decía que vino varios días antes. De hecho, se comunicaba con Kip y le decía, mirá, quiero hacer los últimos días de entrenamiento acá, junto con ustedes. Así que, bueno, creo que hizo las últimas corridas, ¿no, Mechi? Ella hizo el afloje con nosotros esta semana. Mirá vos. Así que está bueno eso también, de que ellos vengan y puedan entrenar también con nosotros, claro. ¿No? Y... tal cual, tal cual. Hizo el afloje, estuvo visitando distintos lugares, lo que podía, obviamente. Pero bueno, como el tiempo que tenés, ¿no? De poder recorrer la ciudad, conocer un poquitito más los atractivos turísticos. Así que bueno, nada, chicos. Vos tenés familiares corriendo también. ¿Cómo van? Tengo, no sé cómo van. No, nervios. No los puedo seguir. No se subieron ninguna moto, nada. ¿No? ¿Cuál sería el nervio? A ver. No, la verdad que él... En realidad lo que hace la mayoría de los corredores, la mayoría de los que están acá, son desafíos personales. Eso es lo que decíamos al principio. La verdad que son desafíos personales y no con el otro, sino con cada uno, ¿no? No tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la marca, no es para una clasificación de una 42K. La verdad que la gente es el desafío personal, el que hacía 10 y decir, y bueno, voy a hacer, está bien, voy a probar. Y en ese probar, si llegaste a 18, listo, tenés 21 adentro. Listo, lo haces. Creo que pasa por ahí, me parece, el desafío. Yo tengo, a ver, ¿quién es? Juan Martínez, lo tengo a mi hijo. Tengo varios, porque tengo también el tío de mi hijo corriendo. Hay un montón de gente corriendo que de mi entorno. Amigos, amigas. Mirá qué bueno, porque la plaza se colmó de gente, de turistas, de gente que va a apoyar, familiares también, que van a aplaudir, van a alentar. Y cada uno a su tiempo, ¿eh? Cada uno va, sí, sí. Bueno, seguimos con esta gran media maratón mientras vemos esta pareja de baile que están Se lo ve disfrutar a los corredores, ¿no? Se lo ve sonriendo, la verdad que... Impecable, se lo ve a todos los corredores, cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo. A su ritmo. Creo que es importante seguir el ritmo que cada uno entrenó, ¿no? Exactamente, mientras en un ratito vamos a estar también mostrando todo este detrás de escena. Vamos a salir con estas cámaras un poquitito a hacer el recorrido, mostrar la organización, prevención y emergencia, los preventores urbanos, vamos a mostrar las diferentes marcas, obviamente, que están apoyando y colaborando esta media maratón, la gente de la organización, todo el detrás de escena te vamos a mostrar, porque esta transmisión también te quiere contar de que estamos preparados aquí en Salta para realizar esto y mucho más. Ahí están viendo ustedes las imágenes de los corredores, muy lindo, están pasando por Plaza 9 de Julio. Ya algunos han agarrado camino a la segunda rotonda de Tres Cerritos, ya están pasando por ahí, nos van informando. Ya pasaron algunos el segundo puesto de hidratación que estaba en la primera rotonda de Tres Cerritos. El amigo ahí, permiso, que están... Están creo que eso es lo más lindo, ¿no? La gente. Ciudad sigue y la gente sigue corriendo por el medio. La vida sigue, aquí en la ciudad. Vení, que quiero ver si tenés información. Acá volvió. Es que tenía llamada telefónica. Ah. Nada, está haciendo el SAME que asistiera a un corredor lesionado en Entre Ríos y Sarmiento. Ya está en camino la ambulancia, la teníamos al SAME que acá afuera. Buenísimo, eso también aclarar, ¿no? Ahí están todas las condiciones dadas, todos los organismos acompañando este gran evento. La verdad que fue un trabajo muy bien articulado, primero inicialmente KIP y la Municipalidad de Deportes y Turismo, pero después todas las áreas, porque tránsito participa, prevención y emergencias participa, la gente de electricidad, la gente de espacios públicos, de medio ambiente, nada, tenemos todas las áreas comprometidas en este trabajo. La gente del Ministerio de Seguridad, ¿no? con todos los operativos que se pusieron en marcha desde ayer, porque el predio ya empezaba a montarse ayer. El SAMEC, que también puso a disposición. Bueno, y en el predio lo que ven, está los sponsor privados, está la gente de la Cruz Roja. La verdad que la articulación de privado con público fue fantástico y la articulación de lo público, con lo público también. Así que la verdad que muy contentos. Un excelente trabajo en equipo, ¿no? Sí, fue un laburo en equipo. Hicimos varias reuniones y bueno, parece que dieron resultado. ¿Los hermanos Benavides hicieron la largada? No. Ah, porque pensábamos que con las motos ahí. No están bien, no están bien de salud, no estaban bien de salud para estar acá. Porque enviaron las motos. Sí. Está bien, era una complejidad en el estado en que estaban subiendo la moto. Muy bien. Bueno, ahí lo vemos a Chiquitín. Muy bien, Chiquitín metiéndole mucha onda.
Bien, los ceibales de Salta poniéndole música al Cabildo Histórico y en un ratito ya muchos pasando por el segundo puesto, en donde también tienen otra sorpresa y seguramente vamos a tener imágenes desde ese lugar. Estamos hablando que en la segunda rotonda de Tres Cerritos hay otra sorpresa para la gente que va corriendo, que ya seguramente muchos van pasando por ahí. Y ya están por la mitad del falso llano que mencionábamos al principio, ¿no? Ese dice que es la parte más complicada porque creen que sí, es recto. Lo que pasa es que tenés que subir el monumento, bajar, que si algunos lo habrán hecho. Y ahí tenés la Bicentenario, Reyes. Mirá. Así. Esa soy yo. Ahí va la Josefina. Ahí va Clarita disfrutando de la carrera, ¿no? Qué importante. Ella siempre dijo que el running la volvió a dar vida. Ella, la verdad, que disfruta de correr. Clara Farfán. Corre en el equipo de Keep Running. De la Fundación, qué claro. Qué lindo. De la Fundación Revivir. Qué lindo. Y así como la ves, disfruta en cada uno de los entrenamientos, ¿no? La sonrisa no se le quita nunca. Qué lindo. Clarita Farfán, claro que la conocemos. Tantas entrevistas que le hicimos a Clara. Qué genia total. La Fundación Revivir, que ayuda a los chicos que tienen problemas con las adicciones. Bueno, ahí está Clarita, mirá, corriendo. Poniéndole mucha onda. Qué lindo verla, ¿no? Te hace bien verla. Imagínate hacerlo. Olvídate. Olvidate. En un momento, de acá a un par de años lo hacemos. Empezamos a correr. Empecemos por algunos kilómetros. Sí, sí. Obvio, digamos. Siempre hay que empezar de a poco y después vamos sumando. ¿Vos ponés mi lugar en la organización? Bueno, recién nombraba, decía del tema de las adicciones. Le hicimos una entrevista a un hombre de 63 años, Juan José López se llama, ¿sí? Este hombre decidió empezar a correr y esto de correr, esta actividad, lo sacó de las adicciones, me lo contó. Y lo vamos a escuchar en esta entrevista porque dejó el cigarrillo, dejó el alcohol gracias a esta actividad. Lo vamos a escuchar a este hombre que comenzó a correr hace 13 años aproximadamente y hoy cambió su vida por completo, en su totalidad. Lo escuchamos al señor que nos cuenta esta gran historia para seguir compartiendo esta media maratón. Estamos con José Luis López, 63 años, José Luis. Sí, ¿cómo estás? Es. Bueno, ¿qué bien significa para vos participar de esta media maratón? Muchísimo, a mí me significa un cambio de vida muy hermoso que experimenté hace bastantes años y bueno, el cambio me ha resultado positivo en lo que respecta a mi salud porque yo dejé el cigarro y el alcohol allá por el 2010 y bueno, como quien desintoxicarme empecé a trotar, a correr y cada vez me sentía mejor. Y bueno, en julio del 2010 corrí mi primera 10K acá en el Monumento Güemes. Casi me he muerto, te aclaro que no fue fácil. Claro. Pero de ahí comencé. Comencé y porque hice 10K en una hora 8 minutos, que es una burrada. Y dije, no. Todos los atletas me iban diciendo, no, a bajar. Y bueno, y cada vez me fui preparando y acá me tenés. Ya se convirtió en un estilo de vida. Sí, exactamente. Y a partir de ese momento, ¿cuántas carreras tenés hasta ahora? No tengo idea. Tengo muchísimas carreras. Trofeo desde los 50 años, tengo la vitrina llena. Tengo un montón de trofeos. Primero, segundo, tercer puesto. Así que, pero no las conté nunca, porque claro, como lo hago más para diversión, entretenerme, cosechar amigos. Este deporte se cosecha amigos de verdad, ¿sabes? Cosecha amigos de verdad. Ya sea si haces un trail running en la montaña, te haces de amigo porque vos te tropezás, te cuidás, te pasan un gel, algo. Y entonces es un cosechar diariamente de amigos. Tiene un toque muy especial que se haga en Salta, que se haga, sí, por primera vez aquí. Sí, sí, sí. Esto es hermoso, espero que lo sigan haciendo y que se animen a hacer una 42, una verdadera maratón en Salta, una 42K. No sé si voy a correr, ¿no? Pero sigo estrenando, que es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje para el salteño, para el que está mirando? Que se anime y a cuidarse, a cambiar de hábito. El cambio de hábito, de comida, dejar los vicios, se puede, todo se puede. Uno nunca tiene que decir no puedo. Son dos frases durísimas. Uno dice no puedo, pero te está machacando en el cerebro. El sí puedo y vos. Sí se puede, todo se puede. Y volver a empezar y a cosechar amigos como esos dos que han llegado ahí, ese negro que es un alma. Así que yo estoy contento y el mensaje es eso, que sí se puede. El que quiera animarse al runner tiene que cambiar de calzado nada más.
porque el calzado de runner no es lo mismo que ir a jugar al fútbol, por ejemplo. Cambiar los botines por una buena zapatilla y empezar a correr. Gracias, José Luis. Gracias a vos, muy amable. Bueno, Mer, ¿cómo estamos? Ya están llegando al kilómetro 15, nos están diciendo, ¿no? Perfecto, muy bien. Y recién escuchamos estas historias conmovedoras, historias superadoras que te dan ese mensaje de que sí se puede, ¿no? Que todo es posible. De que hay que animarse a hacerlo. No, hay que animarse y que principalmente con esfuerzo, con dedicación, todo puede superar, todo. Creo que la clave en este deporte también es la constancia, el entrenar, el salir. Es importante entrenar. Muy bien, ya vamos a estar en minutos, ahí va creo que ya la última parte de esta media maratón que está ya por Plaza 9 de Julio finalizando, pero quizás ya están, vamos a estar en el segundo puesto que tenemos, ¿no? El puesto que está llegando a Tres Cerritos. Buenísimo, y los chicos ya deben estar llegando por lo que nos dicen, los primeros corredores ya están pasando por el kilómetro 15, bien. Llegando al tercer puesto de hidratación. Perfecto. Y nosotros, de la municipalidad. Y nosotros nos vamos como preparando porque en cualquier momento quizás hay algunos que están más rápida la carrera. Están muy adelantados. Obviamente falta todavía llegar a la Católica, de ahí a la Patrón Costas. Y desde la Patrón Costas, llegás hasta Avenida Bolivia y ya vas bajando como para aquí. O sea, bajás por la Bolivia derecho, haces el nudo Arenales y haces el ingreso, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos ya lo vamos a tener acá. Muy bien. Vamos ahí mostrándote más imágenes, se vale de Salta siguiendo con esta presentación, mientras van pasando algunos corredores más, seguimos. Ya quedaron unos pocos pasando por la 9 de julio, sí, ¿no? Sí, sí, cada uno a su tiempo, cada uno con... Cada uno a su ritmo, que es importante en esta carrera. Buenísimo, vemos imágenes de Plaza 9 de julio, el trabajo impecable de toda la gente de JMT Multimedio, de Palito, de todo el equipo de producción, agradeciendo también a Mariela Fuentes, a todo el equipo que está trabajando en esta gran media maratón que se hace por primera vez en Salta y en minutos vamos a ver quizás por dónde van los corredores. Imágenes del Cabildo, imágenes de nuestra Salta. Esto está sucediendo. Y el día ideal para esta carrera, ¿no? Vos sabés que sí, se esperaba mucho más frío, ¿no? Para hoy. Se esperaba mucho frío, pero la verdad que el clima acompaña a la carrera. Está bastante agradable. Pensábamos que cuando decíamos desciende la temperatura el viernes, el sábado también, digo, uy, el domingo nos vamos a congelar, pero no. Estamos, excelente temperatura para los corredores. Estamos bastante, bastante bien. Mucha gente que se ha llegado hasta aquí, hasta el Monumento 20 de Febrero, que va a ser el que va a recibir a los corredores en quizás una hora aproximadamente. Ya vamos a tener la presencia aquí de algunos. Ahí lo estamos escuchando a Dani. ¿Cómo? Perdón. A ver, ahí lo estamos escuchando. Más o menos calculemos menos de 15 minutos. ¿Minutos? Que no, mentira. Ahí está, nos dice que Miguelito Massa, con mucha experiencia, a ver. Acostumbrado a correr en los cerros, pero también en las ciudades. Sí. Ahí estamos, se escucha bien, ¿no? Sí, lo estamos escuchando, Dani. Me escucho mi voz como si estuviera allá. Hola, 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 qué lindo estar acá. Es ya lo vamos a entrevistar de nuevo para que nos cuente, porque van teniendo algunos datos, ¿no? Fabi también nos va contando que ya algunos ya han pasado, ya están llegando quizás a la Católica. Se está adelantando esto, no teníamos esa info de que le iban a correr tan rápido. La verdad que sí, los corredores vienen muy bien. Muy bien. Bueno, contame entonces, ¿qué más tenemos? Se viene la sorpresa en la segunda rotonda de Tres Cerritos. En la segunda rotonda de Tres Cerritos va a estar el teclado del zurdo con un poco de cumbia. Bien. Puesto de hidratación también muy cerca. Va a estar el puesto de hidratación en la primera rotonda de Tres Cerritos. Bien. Y luego va a estar la banda musical de la municipalidad al frente del Jumbo. Así que ya algunos cuando estén viniendo los primeros ya ahí lo van a estar escuchando. Tocando. Estamos cerca. Nosotros estamos aquí en Monumento 20 de Febrero. Buena mañana que estamos viviendo aquí en este domingo aquí en Salta. Llegó la fecha tan esperada, llegó este junio tan esperado y esta media maratón que va a marcar un antes y un después en las presentaciones y en el calendario que tiene Salta, calendario que tiene muchas actividades a lo largo del año. Actividades que están relacionadas con lo gastronómico, con lo turístico, pero esto tiene todo, ¿no? El complemento del deporte, del turismo, de todo. Creo que es la primera vez que se hace una carrera de running de este tipo, ¿no? En Salta.
Es la primera edición de muchas, esperamos que el año que viene podamos hacerla de nuevo. Y como decíamos recién, ojalá que después de media maratón pasemos a maratón, 42 kilómetros. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la presentación. La acreditación. Realidad, la acreditación, claro. Después de mucho tiempo, ahí estamos viendo a José Chávez Díaz, a la gente que colabora de la municipalidad. A los auspiciantes que se han sumado también, agradecerles mucho, porque sin el apoyo de ellos también es medio complicado, ¿viste? La parte económica es fundamental. Ahí está Daniel Cucci también, que llegó ayer para la acreditación. Mucha gente que... Ahí estamos, mira, poniéndole el nombre. Exactamente, durante la acreditación podían colocarle el nombre a cada una de sus camisetas. Y había mucha gente también acompañando dentro de la acreditación, ¿no? De los sponsors. Ahí lo vemos a nuestro amigo de Aconcagua, Damián, que también estuvo trabajando a full, completo, todo el equipo. Y a todos los amigos de Keep Running también que se unieron a ayudar al equipo, ¿no? A la organización. Sí, está corriendo un amigo, estoy viendo que también estuvo ahí en la acreditación y que lo vi hace un ratito, un amigo. Esto abarca todos los deportes, no solamente la gente que hace running, no solamente la gente que le gusta correr, sino, por ejemplo, tengo amigos de CrossFit que están haciendo también esta media maratón, que se sumaron a formar parte de esto, porque no querían estar afuera, porque esto verdaderamente es una fiesta. Es una fiesta para todos los salteños, para todos los deportistas que quieren sumar experiencia, que quieren sumar minutos. Estamos viendo y escuchando también ahí qué dice Mariela. A la hora 7, a la hora 8, máximo hora 10 le damos, amiguito. Si no, no le damos empanadas. Si no, no le damos las empanadas salteñas. ¿Ya está esperando en el arco de llegada? Está esperando. Pero, a ver, si es él el que gana, mentira, dice, relatalo, ¿no? Como... Por llegar. Una hora 10 de carrera, calculan. Es un relato de un... Tremendo, verdaderamente. Impresionante. Sí, impresionante. Marplatense, que lo volvió un clásico. Esto, y hay una palabra que a Miguel le gusta mucho. Así que trataré de... Ya empiezan a ver porque hay algunos que... Mirá que vienen los... Ya están muy cerca de llegar. Imagínate, nosotros pensamos, digo, bueno, dos horas y media algunos, pero esto, la verdad que nos hace sorprendido a muchos. Me parece que se entrenó para esta media maratón, ¿no? Sí, la recorrió antes, sabe, estuvo atento. Bueno, ahí estábamos escuchando también a Daniel Cucci, que está haciendo la previa, muchos ya esperando este momento. No me digas que... Ahí gustaría... estamos viendo porque capaz que dentro de poco ya aparece, pasa, ¿no? Pasa cerca de nosotros. Ahí lo estamos escuchando. Pasamos a la transmisión del escenario. Lo escuchamos un ratito. Muy bien. Pasamos aquí al escenario en un ratito. Así lo vemos la parte técnica. Lo voy a invitar también a Fer García Soria antes de venir, Fer, por favor. Estamos con esta transmisión. Vení, Fer, antes que se acerque el ganador. Vení, por favor, para acá. Fernando García Soria está con nosotros, secretario de Turismo de la Municipalidad. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá viviendo una fiesta del deporte en Salta. Una hermosa mañana que, nada, un hermoso recorrido también que los mismos corredores lo venían destacando. Y hoy por hoy corriendo y pudiendo conocer cada uno de los puntos turísticos que tiene la ciudad. Llegó este día tan esperado. Llegó el momento en donde decíamos con José, bueno, esto es un antes y un después. A partir de ahora ya se empieza a trabajar en la próxima. Exactamente, era un gran desafío, era una deuda pendiente que también tenía la ciudad de no tener una media maratón y bueno, de manera conjunta, trabajando en equipo entre las distintas áreas del municipio, pero con el equipo de Keep Running pudimos armar esta primera edición que sin lugar a duda va a ser histórica y va a ser el inicio de una clásica que también queda en la ciudad de Salta. Superó ampliamente las expectativas, corredores de todo el país, imágenes que verdaderamente conmueven, de gente que va sonriendo, cantando, pasándola bien en la maratón, ¿no? Sí, la verdad, se trabajó mucho, se esperaba que venga gente, respondieron, porque vinieron corredores de muchos puntos del país, y eso realmente nos motiva a seguir trabajando. Armamos una fiesta a lo largo del recorrido para que lo pueda disfrutar no solamente los corredores, sino también la gente que se acerque a ver la carrera. Sí, exactamente. Tuvieron distintas sorpresas durante el recorrido los corredores, ¿no? Sí, había desde batucadas, grupos folclóricos en la Plaza 9 de Julio y ballets. Había puntos selfie para que aquellos corredores que van ya de una forma no tan competitiva viendo los distintos lugares emblemáticos de la ciudad, se puedan sacar una selfie en la medida que van corriendo. Así que muchas sorpresas y las sorpresas van a seguir acá hasta el mediodía. Buenísimo. Una sorpresa que un ratito ya llega el primer corredor, ¿no? Exactamente. Sí, nos sorprendió a todos, digo, porque pensamos, digo, dos horas y media, calculamos, ¿no? Sí, nosotros, pero que no corremos nada. Claro, nosotros uno usa nuestro tiempo, pero no, el tiempo de los corredores es así.
realmente nos sorprendió cuando nos dijo ya está por llegar, así que bueno, todos expectantes a esa llegada. Buenísimo, gracias Fer y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, felicidades por el trabajo. Gracias, nosotros vamos a seguir con esta gran transmisión, ahí lo vemos. También pasar a Juan Contas, a todo el equipo de turismo, a toda la gente que está... Y la gente ya está esperando, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Se siente un... En un ratito nos vamos hasta ahí, hasta ese lugar, hasta esa cámara, ¿sí? Para tener esa imagen. Ahí se escucha la sirena. Escuchen esa sirena ya. Levanta la adrenalina. Vamos, empezamos a aplaudir. Empezamos bueno, a aplaudir. Estamos. Porque va a llegar el ganador de la primera edición del medio maratón de Salta. Vamos, aplaudimos todos, vamos a levantar, vamos a apoyarlos, se escucha la sirena y tenemos el primero en discapacidad, muy bien, en la bici, bien, felicitaciones, vamos todavía, felicitaciones. Y estamos en 1 hora 4:20, vamos a... A ver, vamos a dejarlo respirar un poco, ahí nomás. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá todo el aplauso este es para vos. Gracias, muchísimas gracias a toda la gente. Por fin, primera vez corré en mi propia provincia, siempre por el otro lado. En tu propia provincia, a ver, decinos tu nombre, presentate. Yo gané el medio maratón de Salta. La general de la medio maratón y en mi categoría, Salta, obvio. Genio, felicitaciones. Muy bien. 1 hora 4. A ver, Mariela, ya vamos esperándolo, ¿no? Ya debe estar muy, muy cerquita, así que les pido que, por favor, cuando se acerque, empecemos a gritar, a aplaudir, porque esto... hay mucho esfuerzo detrás de cada corredor de Lin. Recién tuvimos la oportunidad de vivir que un propio salteño pueda correr en silla en su propia ciudad, una cosa que no es menor, así que celebremos y trabajemos para que esto se repita. En esta especialidad que es handbike, que cada vez se está manejando más, Mariela. Lo tenemos a Ale Maldonado allá, que ha corrido, que ha representado al país en muchos países, en muchos lugares. Vamos a ver, vamos a escuchar primero la sirena. Estoy viendo el arco allá. Mirá, Mariela, el arco. Hola, hola. Hola. Sí. De la llegada. Bueno, aquí estamos, seguimos con esta gran transmisión. Vemos bien desde otro punto, el otro arco, ya desde en una pantalla la media gigante que han apostado aquí, en este parque para recibir las sirenas a los corredores. Y el momento más emocionante quizás. La primera azul, la musculosa azul de Miguelito Massa. Jujeño, ahí está Miguel. Ese es Miguel Massa. Ustedes que conocen mejor que nosotros hola, su hola, ciudad. Hola, hola, hola. Ven por dónde vienen, miren el ritmo que trae Miguel Massa. ¡Qué lindo verlo llegar! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Miguel Massa, 1:08:37! Hola, 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 hola. ¡Miguelito Massa, querido! ¡La cara de felicidad! Hola, 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 ¡y el hola, segundo, bien pegadito! Hola, 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 ¡qué hola, grande, hola, Miguel! Hola, hola, querías escuchar el llega, llega. Vení, vení, vení acá, vení, vení. Vení. Y viene el tercero, mirá, vamos a atar juntos. El tercero, ya lo tenemos. Se persigna, entra con el 3:22. Tenemos todo el podio del primer medio maratón de Salta. Miguel Massa, felicitaciones. Llega el cuarto. ¿Cómo estás, Miguel, querido? Muy lindo, después de tanto tiempo, hermoso. Siempre, Miguel, de correr. Cuando uno llega a la meta, siente que el trabajo que va haciendo va bien, así que nada. Yo me pongo muy contento en ese momento. Aparte, te llegaron ahí pegaditos. Estoy acá con Mariela. Vengan, vengan a ver los que completaron el podio. A ver, tremendo. Linda carrera. Linda carrera, muy, muy buenos atletas. Así que nada, tratando de seguir entrenando para sacar lo mejor. A ver, Miguel, esta sonrisa con la que vos corres, ¿qué es correr para vos? ¿Qué vamos significa? Bueno, ahí estamos viendo ya los primeros que han llegado aquí, espectacular, muchos emocionados porque es el momento más esperado. Y sí, ya llegaron, encima llegaron varios juntos, ¿no? Llegaron los primeros 5 ya de la carrera. Estamos muy cerquita por donde pasan los corredores, nos venimos hasta aquí con este gran esfuerzo de producción con más de 7-8 cámaras por todos lados. Ya hemos visto a los primeros. Contame quiénes son, tenemos los nombres por ahí, ¿no? Porque tenemos representante salteño. Tenemos representante salteño, llegó Miguelito Massa, la verdad que llegó y... como nuevo llegó, ¿no? Como nuevo, contento con una sonrisa. Llegan con una sonrisa, que eso es lo importante. Disfrutaron de este recorrer Salta. Y lo hicieron en un tiempo verdaderamente que nos sorprendió a muchos. Está...
Estábamos esperando que termine 11 y media, 12 del mediodía. No, terminó mucho antes. Una hora y diez, una hora y cuarto será, ¿no? Ya. Para ellos en realidad terminó antes porque los seguimos esperando a muchos corredores que van a empezar a llegar. Nos encontramos aquí ya en la rotonda del Monumento 20 de Febrero, en donde vamos a ir viendo cómo pasan los corredores por aquí, aplaudiéndolo, por supuesto, ¿no? Obvio, y toda la gente que se acercó acá a saludar, la verdad que muchas gracias por estar acá acompañándonos. Mostrame un poquitito, mostrame, paneamos todo este lugar espectacular, la gente de la municipalidad. Estamos escuchando también al ganador, lo estamos viendo con una entrevista que le están haciendo los chicos, lo vamos a traer para aquí obviamente en un rato también. Acá lo espero. Escuchemos ahí. A mi municipio, yo soy del Carril y la verdad que siempre me apoya, a mi nutricionista también, Facundo Díaz, que está por ahí, y a todos. Tenés la remera de Atenas, que es un grupo de running de Rosario. Así es, a mi entrenador también, Cristian Croa. Cristian Croa, lo queremos. Y Ancio Juan. Felicitaciones, Mauro, felicitaciones. Y bueno, en tu ciudad, ¿qué te pareció el circuito? Muy pesado, de los primeros 10 kilómetros. Y ya después los otros 10 ya eran todos bajados. Perfecto. Mauro, felicitaciones. Qué debut, un gran debut. Qué linda emoción. Ahí estamos buscando al segundo que también se está recuperando. Realmente una mañana de mucha emoción, porque correr en tu ciudad, poder hacer un tiempazo, compartir podio con Miguelito, que ya es una figura del atletismo nacional, y encima recibir el aplauso y el calor de la gente. Así que esperamos al segundo que se acerque por aquí, así podemos conocerlo, entrevistarlo. Bien, mientras los chicos están haciendo entrevistas ahí a los ganadores, nosotros vamos a esperar porque después va a empezar a llegar la gran cantidad de corredores y eso va a estar bueno porque son muchas historias lindas, alegría que vamos a ver pasar por aquí, ¿no? Y recién escuchábamos que no solo gente de Salta Capital, sino del interior de Salta, y la verdad que está bueno esto, que toda la gente venga y vuelva a Capital, que es tan lindo, ¿no? El Carril, uno de los ganadores, uno de los primeros que llegó hace algunos minutos nada más, que estuvieron aquí llegando. Ahí lo escuchamos, a ver. Realmente una carrera muy, muy importante. Corriste muy fuerte. Contanos quién sos, de dónde sos, tu nombre. Mi nombre es Mauricio Galleguillo. Soy de Rosario de Lerma. Contento. Hace un par de meses me empecé a dedicar de lleno a lo que es el atletismo. Y nada, agradecerle a Esteban Angulo, que si no fuera por él, por su predisposición, por el tema del entrenamiento, yo no hubiera logrado esto. Así que nada, muy contento, feliz. Un aplauso bien grande. Dani, a ver qué... Mauricio, Dani, Mauricio Galleguillos, a ver, esta emoción tiene que ver con el esfuerzo, pero seguramente tiene que ver con algo más. ¿Qué es lo que estás descargando ahora? Es muy difícil. Tranquilo. Ahí está. Hace un par de meses perdí a mi mamá y ella en su tiempo corría y todo se lo dedicó a ella. Mauricio, listo. Un aplauso muy, muy grande para Mauricio, al esfuerzo. Felicitaciones, de verdad. Mauricio Galleguillos, qué lindo. A ver, esto es Mariela. Esto es de lo que hablábamos hoy, ¿no? Estamos escuchando historias y aquí, por este lugar, van pasando los corredores. A ver, contame quién. A ver, muy bien, 288. García Jorge Daniel. Bueno, Jorge Daniel de Salta. Jorge Daniel García también sigue llegando corredores. Número 288. Ahí van llegando y, por supuesto, el aplauso de toda la gente aquí en el Monumento 20 de Febrero, tan importante. Vamos a empezar a ver seguido ahora, ¿eh? Sí, ahora se están empezando a acercar todos los corredores, me parece, ¿no? Todos los corredores y muy buenos representantes de Salta. Hay que decir que no solamente son ellos solos los que están corriendo, sino tienen un gran equipo detrás, nutricionistas, gente que los prepara para todo esto, ¿no? Sí, tienen a todos los profesores, toda la parte de nutrición creo que es muy importante, saber cómo alimentarse durante y antes de la carrera, ¿no?
y ahora después. Y después tienen todo lo que son los profesores, también hay algunas personas kinesiólogos cuando hay un tipo de lesión o algo que están apoyando y ayudando a la gente, ¿no? Perfecto, ahí está. Vamos a ir recibiendo ya más corredores. Nosotros nos damos vuelta, perdón, le pedimos disculpas a toda la gente de la transmisión, pero nos emocionamos con este momento porque estamos justo en donde empiezan a ingresar ya a la parte final, a la última partecita, a la última curva para ingresar a la llegada, y estamos viviendo una jornada histórica muy linda desde el Monumento 20 de Febrero. El tiempo nos está acompañando, pensábamos que iba a llover, no pasó nada, y escuchábamos recién cómo se emocionaba la gente, ¿no? Y cómo siguen habiendo historias para contar de cada uno de los corredores que corren por o para alguien. Vamos a pasar a la transmisión que están haciendo los chicos ahí, ¿eh? Vamos con Dani Arcucci, con Mariela, que también están en vivo. Con un jujeño y dos chicos de Salta, con la historia ahí de Galleguillo, lo de Miguelito Massa. Ahí lo tenemos a Mauro, que es tercero. Y realmente, a ver, es la primera vez que pasa, por lo menos yo lo siento porque estas historias hablamos, pero que sean tan fuertes y una detrás de la otra. Ahí decía, Salta se merecía esto, y estoy seguro que es así, que Salta se merecía tener esta carrera. Allí lo veo a Rodrigo Salazar, y ahí vienen llegando. A ver, ¿quién es la primera de las chicas, Rodrigo? A ver, ¿o quién? ¿O viene llegando alguien más? Ya vamos armando el podio. Otro de los muchachos que llega por aquí. 203. Corredor 203. Cuevas Rojas Octavio, también de Salta. Sí, señor, ahí lo van nombrando. Sí. Felicitaciones, Octavio Rojas, de JM Corredores, otro grupo de running. Hablaba recién de los grupos de running, de lo que significa ese grupo social, esa cosa de encontrarse ahí para motivarse, para aprender, para crecer, para ir mejorando cada vez. Llega corriendo. Para compartir, y qué mejor que ahora tener una carrera como estas en tu ciudad, ¿no? Así es, así es. Vamos esperando también a la primera de las chicas, Mariela, por tu experiencia, también por los tiempos. A ver, todavía falta. Ahora sí, retomamos la transmisión nosotros mientras estamos en simultáneo con Dani Arcucci, con nuestra amiga Mariela también, que está en la conducción. A ver, ¿quién viene? Sí, no, todavía no. A ver, 235. 235. Vera Wilson. Bueno, y ahí viene la primera señorita, vamos. Allá en el fondo, allá vemos en el fondo. A ver, ahí no lo veo el número, el amigo, pero... A ver, vamos a ver, seguimos nosotros en esta transmisión. Decíamos, van a empezar a llegar uno tras de otro los corredores. Estamos haciendo historia, creo, acá en Salta. Muy bueno, muy bueno. Y el año que viene nos vemos acá de nuevo. No sé si vas a estar corriendo o vas a estar... Yo me animo a correrla. Que sí. Bueno, a ver, otro corredor. 225. Rodríguez a Pablo. Adelante, adelante. Cansado, me imagino, acá te ponemos, por favor. Mientras van llegando los corredores, felicidades. Gran tiempo, representante salteño, ¿cómo te sentís? Ahora bien. La verdad que emocionado, contento, feliz porque soy de Salta, de Rosario Lerma. Feliz por haber llegado, por el tiempo que hice, la verdad que es increíble. Así que nada, contento, muy contento. Decían, ¿cuál es la parte más complicada? Porque es la primera vez que se corre. Sí, la parte más complicada fue cuando veníamos por allá por el tema de Reyes Católicos, no sé cómo se llama. Fue un poquito lo más pesado que se sintió. Pero después uno ya, con el entrenamiento y esas cosas, como que se hace un poco más fácil, aparte de estrategia y esas cosas. Así que uno se lo puede manejar y nada, pudimos llegar bien. El hacerlo esto por tu ciudad, o sea, por tu provincia, por tu ciudad, tiene algo de especial, ¿no? Sí, el hecho de que soy de Rosario Lerma, uno entrena en calle, en tierra, esas cosas, y correr en asfalto se nota una poquita diferencia. Pero nada, es mi primer 21 kilómetros, acostumbrado a hacer 10, 15, pero nada, feliz, re emocionado, la verdad que sí.
Mer, decíamos, no estás solo, siempre hay un equipo detrás. Contame con quién, a quién tenés que agradecer. Nada, toda mi familia. La verdad que estoy muy contento por eso, ¿no? Siempre que pueden, están. Hace un par de meses que me empecé a dedicar de lleno, yo jugaba al fútbol, pero siempre corrí carrera porque, nada, mi mamá era en su época, corría y nada, hace un par de meses la perdí y nada, y ella, y esto se lo dedico a ella y todo se lo debo a ella, ¿no? Y nada, y también déjame agradecerle a Esteban Angulo, que es mi preparador físico, por decirlo así, se toma su tiempo, su predisposición, él siempre está con sus palabras, su consejo, esas cosas, y nada, y gracias a él crecí un montón. Antes, por ahí como que muchos no me conocían, hace poco empezaron a galleguillo, así que eso la verdad que me emociona, me genera más ganas de seguir entrenando, de seguir compitiendo. Y nada, yo ya tengo 35 años, no se nota, pero para eso está el cuidado y esas cosas, ¿no? Así que nada, feliz. Y la importancia de animarse, ¿no? De motivar a la gente a sumarse a esto de maratón, a media maratón, de correr. Sí, o sea, siempre yo le digo a mis compañeros de trabajo, ¿no? O a todos los que me conocen, que para hacer estas cosas te tienen que gustar, lamentablemente. Hay muchos que me dicen, cualquiera se la corre, cualquiera. Pero sí, más allá de que me dicen que soy un loco, sí, soy un loco, pero loco divertido. Y un loco feliz, creo. Sí, re feliz de hacer lo que realmente me gusta. Y nada, uno cuando le gusta no mide nada y solamente mira para adelante y se va y... Y nada, y logra estas cosas como lo de ahora, ¿no? Lo que vale esa medalla, Mauricio, ¿eh? Lo que vale. Sí, la verdad que es increíble. Tenía en mente entrar entre los 5 primeros y lograr entrar segundo detrás de un gran corredor que más lo conozco hace bastante, pero es la segunda vez que me enfrento a él. Y nada, iban ahí. Sí. Los llevamos ahí. Sí, la verdad que se nota mucho el cambio, lo que estoy logrando, ¿no? En poco tiempo, así que re feliz. Y obviamente que te esperamos en las próximas ediciones, ¿no? No, sí, obviamente que sí, con mucho más ganas, con más entrenamiento y con mejor tiempo también. Ay, así gracias, que gracias muchas y felicidades. Gracias. No, gracias a vos, ¿no? Muchas gracias. Mauricio Galleguillo, que estuvo con nosotros segundo, llegó en esta media maratón. Ahí vamos viendo que van llegando más. Vamos, dale, fuerza. 510. Muy bien. Vamos a ver el corredor que vino de Tierra del Fuego. Que vino alguien a correr de Tierra del Fuego. Tenemos nuestra amiga de Pachico. Ahí está, se persigna. Vamos, puñito, mete puñito. Ahí está, vamos. Llega. Todos, aplauso. A ver, estamos en hora 23. Mariela, recién me hablabas el ritmo por carrera. Mi mejor media maratón, 1 hora 42. Estoy orgulloso de ese. Está muy bien, 42. Está muy bien. Tenemos que pensar que 1 hora 24 es a un ritmo de 4 minutos el kilómetro. Es muy rápido, más en un circuito que no es de los más fáciles. Exactamente. Mientras ahí continuamos con la transmisión. Tenemos este espacio, ahora se hace el silencio. Agradecemos a todos los que están colaborando mientras seguimos viendo a los corredores en esta última parte. El más rápido, 1 hora 8 minutos, el primero, ¿no? Bueno, obviamente con algunos segundos ahí que hay diferencia con el segundo puesto, pero ahí van llegando otros corredores. Perfecto. Si no veo mal, 272. El corredor 272. Chocobar Juan, es de Salta. De Salta, vamos todavía. Bueno, ahí vemos que otra llegada que va marcando aquí. Y la verdad que todos son ganadores en esta media maratón, porque el llegar, cumplir con este objetivo de llegar a la meta, ya está, es un objetivo logrado, porque son 21 kilómetros, no es nada fácil, por supuesto. Ahí viene Diego Torres. Diego Torres entraba acá en Salta y se fue a vivir a Neuquén. Y acá lo tenemos de nuevo. ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, Diego! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Bueno, los conocés a la mayoría, acá vamos viendo. Tengo gran parte de mi equipo acá corriendo, así que felicidades a todos. Muy bien, ahí está la alegría con la que van llegando los corredores. 354 el número.
Y van llegando la mayoría, ¿eh? Cada uno que cruza el arco. Ahí va, vamos, dale, aplauso para eso, aplauso. Miran el reloj y llegan. Sale a Sebastián de Salta, también está llegando. Muy bien. Está cerca, me dice Mariela, la primera de las chicas. Mientras perfecto. Llegando, recibiendo ganadores. Esa es la idea. Ahí nos van a ir contando también los que vienen siguiendo la carrera, estos datos, ¿no?, que estamos buscando, de cómo vienen, por dónde viene el pelotón más grande. Muchos obviamente siguiendo esta media maratón por diferentes puntos. Otro de los corredores que llega aquí al monumento, 20 de febrero, 278. Delgado Mario Roberto de Salta también. Qué bueno. Dale, 1:25:43, ahí está. Vieron que sale una fuerza especial, ¿eh? Sí, el último kilómetro le ponés lo que no tenés. Aparte acá te aparece el arco de golpe después de la curva y está bueno. ¿Está bueno o está bueno ver el arco? Motiva mucho, pero tenés la referencia del monumento, tenés la referencia del parque, así que ahí está. Le tapaba la visión del cronómetro. Es la primera vez que tapo a alguien. Yo normalmente no tapo a nadie. Todos me tiran por arriba. Así que no hay problema. Quedan como nuevos. Hola, Fede. Claro. Hora 26:36, y recuerden a todos los que vinieron a acompañar, muchos después de la premiación. Así que no se muevan, recalienten el agua para los termos y nos vamos a quedar haciendo un post carrera y la entrega de premios. Y van a tener premios muchos de los que están aquí acompañando. También bueno, premian dinero para los ganadores de cada camino. Qué bueno. Vamos, Miguelito, ahí va Miguel también. Miguel Farfán, gran atleta salteño. Histórico también, que ha recorrido el mundo con el atletismo y hoy también presente aquí. Y vemos gente de todas las edades, ¿no?, que se animó a venir a esta media maratón de Salta. Ahí están, lo están presentando justamente en la llegada. Nuestros amigos que también están recibiendo en otro sector, ya en la parte en donde tienen que pasar la meta. Están recibiendo a todos los corredores. Miguel Farfán acaba de llegar también, un gran corredor salteño, referente de Salta, que ha sabido representarnos muy bien en cada una de las presentaciones que hace a lo largo del país y también fuera del país, presentaciones que lleva obviamente la bandera de Salta bien en alto. Bueno, nosotros seguimos en esta gran transmisión, gran equipo de laburo, mucha gente que se ha sumado en este último tiempo. Mercedes, bueno, agradecerles a todos porque verdaderamente la estamos pasando bien. El sol está saliendo de a poquito y para contarles que se está viviendo una jornada muy linda en cuanto a todo lo que se vive aquí en el monumento, ¿verdad? Sí, de a poco va subiendo un poco la temperatura y se va armando esta fiesta, ¿no? Recibiendo a todos los corredores, toda la gente se acercó acá a recibirlos. Muchas gracias a todos los que vinieron, tanto familiares, amigos y todas las personas que viven cerca, ¿no? Esta es la parte más emocionante porque acá el aplauso es mucho más fuerte. Seguramente el recorrido también se sintió, pero mirá, ahí va llegando otro corredor mientras vamos viendo imágenes. Aplausos para el 409. Llegando corredores, arriba los brazos, si hay aplausos, si hay llegada. Ahí está. Ahí vienen varios, ¿eh? Colgarle las medallas, está Josefina Chávez. Uno de los profesores de Keep Running, Sixto. Muy bien. Y ahí viene otro de los representantes de Keep Running, Belisario Vidal. Muy bien, aplauso fuerte para Belisario. Ahí va. 412, otro de los corredores que llega. Miorini Gutiérrez Renzo de Tucumán. Muy bien, tucumano también llegando, los muchachos de Salta. Sigue llegando salteños, Gonzalo, Antonio. Tirando besos, me gusta. Ahí va. Se lo ve disfrutar, ¿no? Se lo ve disfrutar. Momento histórico, mirá, vamos, dale. Llegó, fuerte los aplausos, 461, otro de los corredores. Y las historias que deben tener cada uno de los que llegan, ¿no?
Claro, qué emoción. Superó ampliamente las expectativas, no solamente de la cantidad de gente que se hizo presente en la media maratón, sino también de los salteños que se han sumado alrededor y del tiempo que han hecho todos los corredores en este domingo que va a quedar grabado para todos. 495 corredor que está llegando en estos momentos. Vamos, que ahí tenés, ya al final, los últimos metros. Ahí respira, mira, arriba, llegada, listo. Trabajo hecho, todo el entrenamiento de tanto tiempo. Perfecto, Keep Running presente. A ver, Luis, ¿cómo estamos, Luis? Vamos todavía, bien, vamos. Ya llega, ya llega. Y miren, va saliendo el sol, va saliendo. Uy, qué bueno. Agradecemos a todos los medios de comunicación que están tomando nuestra transmisión, que están, están haciendo esta retransmisión de esta media maratón que está haciendo para todos. Abierta para todos los que quieran sumarse a compartir, no solamente en redes sociales, sino también a todos los canales de televisión de Salta que están compartiendo con nosotros este lindo momento, este lindo domingo que estamos viviendo. Exactamente, y vemos que está saliendo el sol, empieza a calentar el sol y se está armando esta fiesta de recibida de los corredores. Me gusta, me gusta. Bueno, ahí vamos viendo, vienen más corredores, seguimos desde un lugar privilegiado nosotros, ahí con fuerza, 279, otro de los corredores. Y mucha gente que se acercó a acompañar a los corredores en bici, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí vienen los muchachos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, esa es la fuerza que se necesita. Dale, 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 dale. Y se los ve disfrutar. Sí, por supuesto. Ya no falta nada, el aplauso de toda la gente para estos corredores. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y sigue la primer mujer. Bueno. Ahora sí, la primera mujer, vamos a ver el número. Acompañado por Tránsito Municipal. Sí, esa es, 585. Villarreal Mirta Nidia, de acá de Salta. A Mirta le hicimos nota ayer. Mirta que va a participar en Buenos Aires. Mirta que también nos va a representar. Ahí viene Mirta, sí, llegó Mirta. Primera mujer. La vamos a tener en minutos nada más a Mirta. La primera mujer que llegó, por supuesto, con mucho, mucha alegría. Muy bien, muy bien. Seguí, seguí. Dobla, dobla. Vamos, 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 vamos. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno porque ahí se nota el compañerismo, se nota la amistad, se nota, si no sos amigo, igual lo apoyás, le das ese último empujón. Creo que eso es lo que te da el running, ¿no? Donde todos piensan que es un deporte que es individual, pero en realidad es un gran equipo que todos te empujan a llegar. Claro. Siempre tenés ese que vos te estás frenando y te dicen, dale, vamos, queda poco, ya queda poco. Te pone la mano en el hombro, te pone la mano en la espalda y te dice, dale, dale, seguí. Mostrame ese cartelito, amigo, ¿puede ser? Mostrame ese cartelito porque estoy viendo que hay muchos que están esperando a los... Ahí estamos escuchando, a ver, pará. Vamos a ir a la transmisión. Gracias a mi equipo. Felicitaciones al equipo, al grupo que hizo el evento. Y nada, orgulloso de los callejeros. Salta es hermosa y recorrerla es bella. Recorrer ciudad, decíamos, acabás de ponerle el título a la carrera. Dale, sí, así es. ¿Te gustó el circuito? Bella, es hermosa, Salta es hermosa. Que enamora, ¿eh? Sigue poniendo a ti. Como dice el eslogan, Salta te enamora, Salta la linda y Salta te enamora. Contanos muy, muy cortito, ¿cómo empezaste a correr? Hace 5 años no hacía nada y de repente esto me cambió la vida. Soy feliz, amo esto y lo voy a seguir haciendo. Y al que pueda, que lo intente, que aunque sea de poquito, se puede. Espectacular, gran mensaje. Gracias, para la carrera Mirta. De hoy. Gracias, genia total. Así no se presente lo que decía...
Mariela, esto te da la esperanza de que hay un buen futuro, ¿no? Tenemos un buen futuro, la verdad, de corredores, recién empiezan algunos. Qué bueno, ya van a empezar a llegar amigos, gente que está corriendo, gente que estamos esperando llegar para darle un fuerte aplauso, para darle ese ánimo que necesitan. Y recién escuchábamos cómo entrevistaban a la primera mujer que llegó y cómo animaba a la gente a empezar, que no importa la edad, hay que empezar. Y es muy importante. Ahí está llegando Lucas Mazafra también, representante de Keep Running. Del medio maratón de Salta. Vamos a bueno, ya la vamos a tener a Mirta en un ratito también. La vamos a saludar porque seguramente está saludando a su familiar, está saludando a su gente. Y acá van llegando más corredores. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene, vamos. 592. Sí, dale, dale, dale. 592. Amador Elba Argentina de Salta, 592. ¡Vamos, todavía! 605, ya tenemos el podio. 605, la tercera dama que ha llegado, 605. Vamos a ver, también para saludarla al 605. La tercera señorita que llegó con mucha fuerza, con muchas ganas. Obviamente los dolores están, pero la alegría con la que llegan es impresionante, verdaderamente. 602, Cordobín, 605, María Eugenia. 605, Erazo, Mónica Paola de Jujuy. Muy bien, de Jujuy, haciendo el podio. Haciendo el podio, vamos todavía. Qué alegría. Más allá, te decía, más allá de los dolores, más allá de todo, este momento es inolvidable. Creo que este momento no sentís nada, vos seguís corriendo y es muy linda la sensación que sentís al llegar. Ahí vamos a mostrar, mostrame el cartelito, mirá el cartelito. Ahí está, que dice el cartelito, muy bien, mostrá el cartelito. Ahí vamos a las chicas recibiendo a su mamá. Vamos, mami, te amamos, dice. Perfecto, qué lindo mensaje, la familia apoyando. Para esa madre llegar y ver a sus hijas ahí esperando, ¿no? Impresionante. ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! Rodrigo Sauma también llegando. Un gran amigo, periodista, que colabora mucho también con los medios de comunicación. Rodrigo Sauma ha cumplido con esta media maratón y ha llegado. ¡Vamos, todavía! Qué emocionante, qué lindo momento que se está viviendo. Decíamos mucha gente, porque obviamente los conocemos, a la mayoría son salteños. No sé, el 85-90% son salteños. Pero también tenemos representantes, como decíamos al principio, de todas las provincias y de otros países. ¿Qué ha llegado hasta aquí? Y aquí llega nuestra ganadora. Llega la primera mujer. Sí, ahí viene la mujer. Y la vemos emocionada, me imagino. Sí. La historia que tendrá. Vení, vení, Mirta, vení, vení. Un segundito te vamos a hacer. Mirta Villarreal, nuestra ganadora. Ahí va, el aplauso, mirá. Muy bien, alentando a las chicas que van llegando. Mirta, que la vamos a tener un segundito aquí charlando con nosotros. Aquí está Mirta. Felicidades, Mirta, ¿cómo estás? Bien, contenta. Ayer hacíamos la nota, decíamos qué lindo que esto se lleve a cabo en Salta. Y mirá, llegaste primero. Sí, feliz. Me encanta esto. Generalmente nosotros que hacemos calles, generalmente nos vamos afuera a correr. Y esta es una carrera que se la hace acá y que hay que apoyar este proyecto. Es hermoso correr en Salta. Salta es hermosa. Y nada, orgullosa y contenta. Qué lindo estar en casa corriendo, ¿no? Recorrer los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Sí, hermoso, hermoso. Nada, es hermosa, Salta enamora y hice lo que me gusta, la recorrí corriendo. ¿Alguna parte que vos dijiste, ay, acá se me complicó? Bueno, en la mitad del circuito tiene un falso llano que es heavy, es subidita, pero bueno, ahí había que, esa era la estrategia, mantener ahí y largar en la última parte que era bajada. Bien, pero lo importante es que llegaron muchas corredoras también ya, todo el momento de alentar, de decirle no paren. Sí, es hermoso. De local, lo disfruté, me encanta. Voy a seguir haciendo porque esto me cambió la vida. ¿Y a quién le dedicas esto? A tus hijas. A mi hija. Los dos últimos kilómetros se los dediqué a mi hija. Cada kilómetro lo recorrí por mi hija. ¿Sabés lo que significa eso, no? Porque esa es la primera de muchas que se vienen. Sí. Emocionante. Sí, orgullosa. Que lo disfrute, muchas gracias. Gracias, mi amada. Bueno, ahí estamos escuchando a Mirta Villarreal, ganadora. Ella es la primera mujer que llegó en esta media maratón. Muy emocionada, muy conmovida por todo esto, ¿no? De la familia que te acompaña, porque estás de local. Está de local y la verdad se sentía orgullosa y la verdad ella estaba feliz por las hijas, ¿no? Y cómo uno corre, como decíamos,
hay muchas historias atrás. Y ella corrió los últimos 2 kilómetros por las hijas. Bárbaro. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con un poquito más de imágenes. También vamos a seguir con la transmisión de Dani Arcucci y de Mercedes, perdón, y de Mariela en el lugar de la llegada. Ahí van llegando otros los corredores. Mientras nosotros vamos haciendo ahí, de un lado, del otro, compartiendo las historias, compartiendo cada uno de estos momentos. Lindo, salió el sol, se puso lindo. Seguimos en el Monumento 20, que se ha puesto verdaderamente fantástico. Agradecemos a todos los que han colaborado, camarógrafos, producción, la parte técnica que lo hizo de manera impecable. Siguen llegando corredores. Segunda con el último tiempo de la preparación. ¿Se resfrió? Se resfrió. Mirá cuántas cosas que hay que vencer y bueno, se superó. Como decimos con Dani, detrás de cada corredor hay una historia que contar. Ay, lo vi ayer dando una nota, muy bien. Siguen llegando más chicas. Estamos en 1:40 de carrera. Estoy entrando en mi tiempo. Me encanta 1:40. Sí, señor. El aplauso fuerte. Y qué lindo es compartir este deporte con la familia, ¿no? Impecable, impecable, inolvidable. Momentos que se viven solamente dentro de la competencia. Una competencia sana, una competencia que te da más vida, sobre todo. Está frío, pero y el aplauso fuerte para estos corredores que van llegando. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones y a seguir corriendo. Y ojalá instalar este maratón como un clásico aquí en Salta. La verdad que llegan con una cara. Sí. Impecables llegan todos. Hay algunos, por supuesto, con algunos dolores, pero esa es la actitud. Esa es la actitud. Dale, 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 dale. Esto sí que es un sprint, ¿eh? Ahí lo tenés. Tenía re. Bueno, algunos agotados, pero esa es la imagen que queremos, porque esa sonrisa no se borra más. Y no falta nada. Que completaron la media maratón de Salta, ¿no? Y la primera edición, y el año que viene esperamos poder volver a hacerla. Qué bueno, ¿eh? Esto marca un precedente de eventos importantísimos que se pueden realizar aquí en nuestra capital. Emoción, impresionante, verdaderamente. Emoción. Ahí está, la organización que tuvo esta media maratón con promoción en todas provincias, por supuesto Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, que se han sumado también corredores gracias a esas promociones que se hicieron. Ahí vamos viendo. Para esto que se está concretando, acompañado de la naturaleza, miren qué día nos está quedando. Nos está quedando un día hermoso aquí en el parque 20 de febrero y siguen llegando más corredores. Nuestros amigos que van cumpliendo con esta media maratón. Es importante recordar a los corredores, es tener el dorsal, el número de carrera exhibido, ¿sí? Porque si no el trabajo de clasificación se vuelve muy difícil. Es obligatorio tener el dorsal exhibido, así que para la próxima, para próximas ediciones, recuerden los corredores tener su dorsal visible. Dale, Manu. Dale, 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 dale. Dale, 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 a la vuelta, no queda nada, dale. Vamos, fuerte los aplausos para estos corredores. Importante, importante esto que dice Mariela, porque aparte, acá se hace un trabajo aquí detrás de donde estamos nosotros ahora, los chicos de Bubilo, Chip Timing, porque la marca oficial es algo realmente importante y hace a la seriedad y el profesionalismo de las carreras. Totalmente, así que tener en cuenta el dorsal siempre visible. Mira, Rodri Cebrián. Vamos, vamos. Dale, Rodri. Dale, Rodri, dale. Rodri Cebrián, amigo. Pará, llegó corriendo. Llegó corriendo nuestro compañero. Muy bien, filmando todo. De la municipalidad. Parte del equipo, de este gran equipo que tiene la municipalidad. Él en realidad iba a hacer este recorrido como para contar algunas historias, como para ir filmando algunas partes. Lo terminó, vino corriendo Rodrigo. Se animó y eso es importante para la gente, para que se anime a correrla, ¿no? Le consultábamos, ¿cuántos kilómetros hiciste lo máximo? Me dice 7, 8. Bueno, hoy tenés que correr 21 y llegó. Ahí te das cuenta que sí se puede. Sí se puede, muy bien. El aplauso fuerte para estos corredores que van llegando, van poniéndole color. Y esto no termina, esto recién arranca porque aquí en el monumento vamos a seguir teniendo actividad. Exactamente, se va a hacer la premiación después de los primeros 3 puestos de la general.
vamos a estar junto con el DJ Treco. Ahí viene, mira quién viene. Dale, 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 Guti. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, la verdad que uno se emociona porque ve pasar tantos amigos, tanta gente que ha decidido sumarse y verdaderamente es un honor estar en esta transmisión, el prestigio que le da también Dani Arcucci, la gente que vino de Buenos Aires, está muy bueno. Dale, dale, dale. No me parecía, Diego, qué cariñoso. Bien ahí corriendo juntos, acompañándose hasta que respira. Y tu hijo puede ser grande, pero hasta que no lo ves llegar debe ser una preocupación. Totalmente, no? Totalmente. Sé que se preparó mucho para esta carrera. Mira, un ritmo parejito. Ahí está Dani, ¿no? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahí está, vamos. Muy bien. Sí, sí, tocayo. Sí, sí, los amigos de Keep Running. Y el claro mensaje, Merge. No hay edad para comenzar, ¿no? No hay edad para comenzar, nunca es tarde para comenzar a correr. Creo que lo importante es animarse a hacer esos primeros kilómetros y después se va a ir aumentando. Arrancar de a poco, tampoco es de empezar a correr de fuerte. Se arranca caminando, se arranca superando obstáculos, se arranca poniéndose metas, objetivos. Exactamente, superando los desafíos que cada uno se va creando en la cabeza, ¿no? Exactamente, bueno, y siempre acompañado de una buena alimentación, acompañado de un nutricionista, de un preparador físico, si es que lo querés hacer de esta manera. Creo que es muy importante también tener, como decís vos, un profesional que te ayude, esa persona que estudió para ayudarte en este momento, ¿no? Es clave. Bueno, ahí vamos viendo, mirá, le agarra la mano a la hija, y van llegando los corredores, sí, en esta última parte, qué momento emocionante. Llorando algunos, obviamente. Corredores que dar hoy ese mensaje también a la familia, este ese buen ejemplo. De la mano, ahí están los últimos, con su hija seguramente, que debe haber visto cómo se preparaba, que se acostaba temprano, que comía otra cosa. Bien, Rodrigo, Muy bien, felicitaciones. ¿Qué tal estuvo? A ver, que vos estuviste haciendo notas ayer. Espectacular, espectacular. La carrera, la gente, la ciudad, los puntos, espectacular. La hermosa experiencia. Lo que, así como la hemos presentado la carrera, que era recorrer Salta, reconocer Salta, los lugares emblemáticos. ¿Así fue viviéndola desde adentro? Te puedo decir que todavía mejor. Me imagino que cualquier todavía momento mejor. Llega el Colo, Rodrigo, ¿no? Felicitaciones. Este gran referente periodista que recorre cada uno de los circuitos y en este caso ha llegado a ponerle ese color a Salta también. Exactamente, lo estamos esperando acá. Las historias que debe haber contado. Vamos, 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 vamos. En la calle es también un desafío, así que felicitamos a todos los que se animaron a correr estos 21 kilómetros y recorrer los lugares más lindos que tiene esta ciudad. Pero para el que corre montaña es un desafío totalmente distinto. Acordate que acá corremos cerros, Mariela. Yo te voy a explicar porque vos no sabés. Nosotros los salteños acá en Salta corremos los cerros. No, no, pero yo me refiero a la especialidad, corredores de montaña en general. Me encantó, me encantó. El trail, vamos, 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 ahí está, avioncito. Este vuela, muy bien. El 357, con el número bien visible. Habría que ponerles doble medalla a los que tienen el número visible. El número ahí, visible. Los hijos acompañar a los padres en esta. Mirá, esta última parte. Ahí tenemos un fotógrafo, ¿no? Fernando, que lo saluda. Dale, dale, dale que llegás, dale, dale. Ahí está Fernando García Soria, estuvimos en Buenos Aires. ¿Está saliendo como la imaginaste? Ahí está. Mirá, familia completa acompañando ahí. Me dicen mejor todavía, Fernando. Otra familia, vamos todavía. ¿Sabés qué, Mariela? Y vos lo sabés mejor que nadie, que esto se transmite. Transmitirle a los hijos la pasión por el deporte. Totalmente. Por eso vamos a ver si el año que viene nos encontramos con alguna distancia que puedan correr los niños, tal vez, el año que viene, en una edición, ¿no? Ahí me dicen que nuestro querido colega y amigo, el Colo Murglia, está a 2 kilómetros. Esos 2 kilómetros no quiere decir que sean 10 minutos, puede ser un poco más, porque por ahí va a buscar uno atrás que quiere contar una historia, pero lo vamos a ver llegar y lo vamos
a dar un gran aplauso al Colo porque es un gran difusor de esta actividad y se lo merece. Está a 2 kilómetros el Colo, te decía Mariela. Así que lo vamos a esperar. Ahí tole, tole, como dice, bien, qué linda sonrisa para llegar. Ahí está, arriba. Dicen los que saben que no hay dolor que una llegada no cambie, ¿no? Hay una sonrisa siempre. Siempre, siempre, siempre. Cruzás el arco y aparte se te pasa todo. Y ya empezás a pensar en la próxima. ¡Vamos todavía! ¡Ese salto! ¡Ahí está! Muy bien, tuvo filmación y todo. Yo estoy esperando que va a faltar, va a llegar mucho más tarde a Clara Alicia Farfán. La que bailaba por allá, por la plaza. Bailó, cuando pasó por el cabildo, bailó. Esa es una forma de vivirlo también. Bien todavía. Y ahí llega la madre de las chiquitas que están con el cartel. Más chicas. Qué jovencita, y se animó a los 21, espectacular. De eso se trata también, de animarse, de entrenarse y de animarse. Ahí está, vamos. Ah, brazos abiertos. Queda corriendo con amigas. Es lindo, porque estamos en un lugar donde el sufrimiento de la curva pasan a ser de felicidad, ¿viste? Es como una transformación espectacular. Totalmente. Mirá, otra vez, otro llegando en familia también. Muy bien, acompañando. Seguramente vivieron toda la preparación. Muy bien. Las veces que le habrá dicho, me tengo que ir a entrenar, no puedo, por favor, espérame. Ahí está, el esfuerzo ahora tiene... el premio, el sacrificio. Vamos arriba, la sonrisa. Qué lindo llegar con una sonrisa. Ahora, vos que corriste, mirá esta llegada, mirá. Vos que corriste mucho en pista. Así, entrar en una curva, ¿no te impulsa? Sí, aparte si son los últimos metros, le sacás fuerzas de donde no tenés. Mirá el sol que nos está regalando. El sol para los premios, para el... momento de la carrera. Acá estamos en la zona de donde se hace el cronometraje, la meta, y a la gente de Coca-Cola, uno de los auspiciantes, si pueden venir a darnos una mano con una de las barreras de los costados. Porque se mueve un poquito, así lo tenemos seguro. Yo lo estoy sosteniendo, mirá, Mariela, para que no se caiga. Ahí está. Así que a los amigos de Coca-Cola, uno de los sponsors, a ver si puede dar. No, viene el propio Fernando García Soria, viene a dar una mano. Mirá vos. Llegan padres. Bien, ahí esa sonrisa. Muy bien, muy bien. Corriendo en familia. Los dos, bien, transmitir la pasión por correr está en los genes, la pasión por correr. Qué linda imagen esta. Mira, llega con el celular. Sí, sí. Me encanta esos alientos por nombre, el vamos. Llega Fede, Belén, encontrar Belu, conocidos, que es conocida aquí que llega, con sus, ¿no?, hijos. Felicitaciones, Belu. Otra familia. Bien, 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 bien. Felicitaciones. Vamos ahí, filmando su propia llegada. Perfecto, una sonrisa. Dale que se termina. Espectacular, felicitaciones. Hora 54:28 de carrera y siguen llegando muchos corredores que se animaron a esta primera edición del Medio Maratón de Salta. Me retan por ahí porque yo pido que haya 10 kilómetros para la próxima edición
Ahí está. Y un kilómetro para los chiquitos. De la mano, los tres. Ahí está. Llegan brazos los tres arriba. Juntos, perfecto. Se acompañaron seguramente en el entrenamiento también. Bueno, Mer, ahí ¿hay está. Alguna forma de correr que sea diferente a lo de correr en cerro? Porque, bueno, vemos que hay corredores que son obviamente cerro, pero esto es totalmente diferente. Este fue un entrenamiento totalmente distinto de calle. Bueno, calle tenemos para recorrer también en Salta, para entrenar. Nosotros entrenamos durante la semana dentro de calle y después tenés lo que es en cerro. Hay mucha gente también que está corriendo ahora que hace biatlón, triatlón. Claro. El momento de me imagino que es de la pisada, de cómo correr, cómo poner el cuerpo también, ¿no? Creo que hay una técnica que ir aprendiendo, claro. Y eso es la clave de eso es también entrenarse con un profesor, con un profesional, claro. Que te vaya enseñando, ¿no? Clave. Ahí van llegando más corredores. Decíamos, el Colo de Murguía está a menos de un kilómetro, pero bien lo decía Daniel Cucci, viene contando historias, viene grabando, viene haciendo entrevistas mientras viene corriendo. Para él es algo muy especial, el de transmitir eso, ¿no? De que se puede, pero además contar esas historias que te llenan, la verdad, que te dan ese aliento para poder hacerlo. Y ahí seguramente va a llegar en cualquier momento. Muy emocionante porque la familia los espera, los alienta y los acompaña en esta última parte. El aplauso fuerte para todos. Por esas cuestiones de esto que los que nos gusta correr, nos gusta viajar también. También por eso elegiste Salta, porque es venir a pasear también y a conocer. Sí, correr va a ir en las oportunidades, pero la ciudad no había corrido nunca. Así que bueno, era una buena manera, me gusta mucho Salta. Gracias. Felicitaciones, gracias Salta, dijo ahí. Te felicito, te felicitaciones. Felicitaciones. Esto de correr y viajar y... Mariela, esto de las Six Majors, le contamos a la gente que es un gran objetivo de todos los maratonistas, que es correr las seis grandes maratones del mundo. Nueva York, Boston y Chicago en Estados Unidos, Londres y Berlín, por supuesto, en Europa y Tokio, en Asia. Completar parte. Esas seis te da una medalla que son seis medallas. Y eso es lo que está buscando ella. Y eligió Salta para la última etapa de su preparación. Seguimos recibiendo corredores que llegan felices, que festejan, que se filman, que se sacan fotos y que disfrutan los últimos metros del medio maratón. Ahí estamos, bien, se persignan los deditos ahí. Ahí está diciendo lo hice, el aplauso. Es aplaudir a uno mismo y es aplaudir a ustedes también por esperar. Mirá, mirá qué lindo. Ahí vienen juntas. Vamos, se acompañan. Vamos, arriba, aplaudiendo. Con el perro, perfecto. Con el gran compañero. Seguimos recibiendo a los corredores, estamos aquí en un lugar privilegiado porque esta parte es una de las más emocionantes, es la última curva que tienen que hacer para ingresar y muchos son recibidos por sus familiares, por amigos, gente que los aplaude, gente que los alienta, gente que los saluda y que les da el último empujón, el último aliento, el último tramo. Ahí van pasando corredores. Corredores de distintos equipos, ¿no? Muy bien. Que fueron creciendo a lo largo de esta... Después de la pandemia se largó este movimiento runner. Sí, sí, buenísimo. La verdad que está bueno. Y va creciendo cada vez más, con más fuerza. Y ahí estamos viendo cómo distintos corredores van cumpliendo con el objetivo, cumpliendo con la meta, llegando hasta aquí. No importa si es primero, segundo, tercero, lo importante es llegar. Lo importante es cumplir y realizar actividad física. Y un poco lo que queremos promover nosotros, ¿no? De esto, que la gente se una, que participe, que haga deporte, que se anime a salir a las calles y recorrer, correr, hacer, caminar, pero todo de a poco se empieza. Ahí va Fede también. Ahí va el Colo, mirá, justamente. Ahí llega el Colo con muchas historias debe tener, ¿no? La memoria que debe tener. Sigo, 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 sigo.
está el aplauso fuerte, dale, dale. No queda nada, fuerte los aplausos para este corredor. Sabes que me encontré con mucha gente, como decías antes de largar, que corre por primera vez la distancia, que viene a Salta a correr una distancia que por ahí a veces tiene que viajar mucho para hacer una vida de la gente acá en la zona del noroeste, en Salta, en una ciudad de Mana, hoy vienen acá, y eso fue lo que me encontré con mucha gente que corría por primera vez la distancia y que estaba muy emocionado por eso, porque además era su ciudad, su región. A ver, vos sos un gran descubridor de historias antes de largar, me dijiste, Dani, mirá, vino alguien de Tierra del Fuego. Después me encontré a alguien más que había con vos, con una mujer que venía de... ¡Vamos, Manu! De ¡dale, dale, dale! Que venía con una carrera, ¿no? Que vivía acá, que estaba de salida. Venía con una carrera, se enteró. Y después también encontré a un chileno que viene de Santiago de Chile y vino a correr esa carrera. No es tampoco que estaba por casualidad acá o por trabajo o por lo que sea. Vino a correr la carrera. Colo, hemos hablado de esta carrera ya desde hace tiempo que venimos charlando con Rodrigo, con toda la gente del turismo de la Municipalidad de Salta, como una carrera para mostrar la ciudad también, corriéndola, ¿veías eso? Absolutamente, pasamos por los lugares que cada turista quiere y debe conocer, una ciudad histórica que tiene una riqueza histórica de ciudad tremenda, también estuvimos ahí en el video hablando de... Ahí llega Giovanno. Muy bien. Ahí hicimos una entrevista también. Llega junto con de la mano de la esposa. Bien, Giovanno. Ahí está. Contamos eso y bueno, quien venga esta carrera, venga donde venga, va a vivir eso. Va a vivir la cultura gaucha en zapatillas, corriendo. Bueno, muchas gracias. Un crack siempre. Querido escucharlo al Colo, esto que decía, lo van a ver en alguna parte del mundo. Y vos decís, ¿y por qué lo van a ver? Bueno, vení que vamos a hacer una nota, vení. Bueno, seguimos con esta transmisión mientras van llegando más corredores, gente que se suma, por supuesto, a esta transmisión. Felicidades antes que nada porque venís haciendo muchos deportes, pero te decidiste correr en esta oportunidad. Sí, una linda carrera, primera vez, 21 kilómetros. Yo habías corrido de manera previa a esto. Corría 15 kilómetros, era trailer. Es totalmente diferente esto y algo nuevo. Y llegué con la alma, ¿no? Si no, ¿no? Llegaste muy bien, te gustó. El tiempo que hiciste, perfecto, ¿no? Sí, no sé cuánto lo hice, tengo que preguntar, pero muy linda carrera. Como experiencia, suma muchísimo. Muchísimo. Más acá en la ciudad mía, donde nacimos, muy lindo. ¿Qué se siente recorrer tu ciudad corriendo? Hermoso. Lo disfrutaba, pero muy lindo. ¿Y tenés alguien a quien dedicarle esta carrera que completaste hoy? A mi hija nomás, a mi hija que bueno, no pudo venir por el tema que tuvo un viaje, pero a mi hija y a mi familia nada más. Y esto te va a dar el puntapié para seguir, ¿no? Si esta es la primera, me imagino que te va a dar muchas más ganas. Sí, con esto recién empezamos, así que todavía no queda. Queda mucho. Gracias y felicidades. Gracias. Esa vale muchísimo, te digo. Muchas gracias. Bueno, van pasando corredores. Nosotros vamos a seguir con esta transmisión agradeciendo a la gente de tránsito, a la gente de seguridad vial también, todos los organismos que han participado de esta media maratón. Mucha gente. Bueno, ahí van llegando más corredores. El aplauso fuerte para todos ellos. Zumba, corre con vos siempre. Todas las semanas y bueno, esta es la primera carrera de calle que hacemos juntos. Decís primera carrera de calle porque estás acostumbrado a correr con Zumba en el cerro. Sí, siempre, a todos lados que vamos juntos, así que un desafío para los dos. ¿En qué te ayuda Zumba a vos?
y arranqué a correr por él, digamos. Así que, ¿por qué? Fue una actividad que hacemos juntos y es para compartir. ¡Qué grande! Estás emocionado. A ver, ¿qué diferencia entre la calle y el cerro? ¿Cuál es la primera diferencia que podemos marcar? Bueno, las piernas y bueno, él va olfateando el perro por todos lados. Se quería marcar el territorio. Pero en los cerros no pasa eso, pero acá está bastante distraído. Bueno, sos salteño, corriste tu ciudad de otra manera. ¿Redescubriste cosas? ¿Viste cosas que antes no habías visto? Se la disfruta de una manera diferente, así que increíble. La verdad, los felicito a los chicos de Keep Running. Felicitaciones. Y se lleva la medalla Zumba, ¿eh? Estas cosas, estos detalles de Keep Running y de la organización. Felicitaciones. Dale. Dale. Ahora nos van a dar la clasificación los chicos de Bubilo, ahí está de Chip Timing. Y bueno, vamos a ir para el escenario. Transmisión mientras ustedes van seguramente compartiendo con nosotros todas las imágenes a través de las redes sociales. Saludos al coach. Y todos etiquetando, obviamente, a la media maratón. Etiquetando por esta gran organización que se hizo. Estamos en vivo. Obviamente, mostrándote todo el circuito que se ha realizado esta media maratón. Ya son los últimos quizás corredores que van a empezar a llegar en esta parte. Pero con la alegría de que han completado este circuito. Primera vez que se realiza. Por el circuito, acá vamos. Vení, Mariela. Aquí por las calles de la ciudad de Salta. Muy emocionante, muy emotivo para muchos. Muchas familias que han venido, se acercó obviamente a recibir a los corredores, gente de diferentes puntos del país también, que están aquí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? ¿Y a quién venís a apoyar? A mi mamá. ¿A tu mamá? Qué bueno, tu mamá ya llegó. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos todavía, mirá qué linda esta escena. Qué linda este punto de llegada. ¿Quién se ubicó acá? Mirá cómo alienta. ¿Cómo estamos alentando, Claro, sí. Bueno. Muy bien, está alentando. Vamos, a todos. Última parte, último aliento. Les gusta ver correr a la gente. Porque corro. Qué grande. Cebrián, al Colo Mugno, a nuestro amigo que nos cuente desde adentro qué es lo que se vive en esta media maratón. Muy bien, el aplauso para ellos que van llegando. No te creo ni ahí, 79 años ni ahí. Felicitaciones. Mirá la cantidad. Bueno, ahí lo voy a buscar a Rodri Cebrián. La producción se va a encargar de buscarlo a Rodri Cebrián, nuestro compañero de la municipalidad que estuvo corriendo. Ahí va. Dale. Esta especie de histórica media maratón. Vení, Fabi. Vení que estamos aquí en vivo mientras seguimos recibiendo los corredores. Qué emocionante, qué emotivo todo este momento. Contanos cómo lo viven ustedes. La verdad, nosotros también, mucha emoción. La verdad, qué lindo compartir con la gente, con los familiares, la gente que se emociona, los corredores que llegan. Sean cargados de emoción, le brotan las lágrimas. La verdad que muy lindo. Ver que la gente disfrute es lo mejor para nosotros. Salió todo como esperaban, salió todo como lo tenían, como se habían imaginado en un principio. Y la verdad que viene saliendo todo muy bien y a veces el resultado final supera tu imaginación. Gracias a Dios viene todo muy bien, por suerte. Y ahora pensar el año que viene, ¿no? ¡Oh, qué fuerte! Sí, la verdad. 365 días. La verdad que tal cual, uno termina, recarga un poco la piel y empieza a proyectar la próxima. Esto también ayuda a muchos corredores que se empiezan a preparar para otras competencias. Va a ser clave, ¿no? Esto de marcar el calendario de deporte también. Sí, tal cual. La idea es imponer la fecha y con eso lograr que ya el corredor la tenga presente para el próximo año. Bien. Lo importante es que se realizó como corresponde, que se cumplió con el objetivo y hoy ya estamos quizás en la parte final de este... Sí, gracias a Dios ya estamos
casi terminando el evento y ahora empieza la fiesta, toda la premiación, tiene treco, así que se va a poner muy lindo ahora. Listo. ¿Nos relajamos un poquito o todavía no? Todavía no, falta, falta. Nos vamos a relajar cuando se baje el telón. Mientras tanto, seguimos atentos. Perfecto, me gusta. Bueno, muchas gracias, nos vemos en un ratito. Gracias, impecable todo. Mirá la gente de la municipalidad. A ver, los quiero ver bailar, mostrame a las chicas, por favor. Los quiero ver bailar, dale Juan, dale, dale. Te quiero ver bailar, quiero fiesta. Así reciben a los corredores la gente que ha venido a trabajar, la gente de la municipalidad que aplaude, que le pone mucha onda a esta mañana. Mañana de domingo, desde muy temprano estuvimos, creo que llegamos aquí. Bueno, hay algunos que han venido a armar toda la parte técnica, todos días previos, pero nosotros desde las 7 de la mañana con una transmisión impecable de Daniel Cucci, de Mariela Ortiz, de toda la gente que ha venido de Buenos Aires también a sumarse a esta gran iniciativa que era marcar un antes y un después con esta media maratón que quizás se convierta en algo clásico ya de Salta. Sí, ojalá que podamos incluirla ya en el calendario de carreras para Salta y para el país, ¿no? Para que la gente sepa que tiene que viajar al norte a correr. Recién decían, necesitamos para los chicos también hacer aunque sea un kilómetro, que den una vuelta. Sí, exactamente. Está bueno esto de incluir a la familia, que son ellos que siempre están, nos apoyan cuando tenemos que salir a entrenar, ¿no? Quiero ver cómo está él, nuestro representante. Lo voy a invitar por aquí, por favor. Acá lo voy a poner en el medio. Rodrigo Cebrián, ¿qué hace Rodrigo? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo bien, te sentís? Con mucha alegría, y creo que eso siente toda la gente que está participando de una manera u otra, o alentando, o corriendo, o acompañando. Hoy, mirá, hasta el sol salió para que esto sea una fiesta, una hermosa fiesta de nuestra ciudad. Hoy te tocó contarla desde adentro, qué se vive, porque viste, es muy fácil decir, bueno, vamos a la media, hagamos la filmación, vamos arriba de la moto. Bueno, te tocó vivirla desde adentro, ¿cómo es? La verdad que se siente una hermosa energía, porque vas corriendo y no solo el compañero o la compañera al lado tuyo, que no nos conocemos, pero como que comparten una misma sinergia, no estamos haciendo lo mismo y queremos llegar de la mejor manera, y la gente te va aplaudiendo, no solo en las calles, sino acá a la llegada. Y venís tan cansado, pero de repente recibís como un empujón de linda energía, y eso es lo lindo. Y además, todas las cosas que se hablaban de poder recorrer la ciudad, sus puntos, pero recorriéndola, haga la redundancia, fue hermoso entrar a la plaza y encima con un show, ver la gente en la plaza alentando en los puntos de la ciudad, monumentos, desde la largada acá en el Monumento 20, hemos pasado por todos los puntos de la ciudad y decir, che, qué linda que es nuestra ciudad y qué lindo poder hacerlo y unir esto, ¿no? Deporte con turismo. Sí, exactamente, como bien decía vos, qué lindo que es esto de que haya gente apoyándote a lo largo de la carrera, ¿no? Esas personas que salieron de su casa o la familia o amigos que se acercaron durante la carrera. Tal cual, te hace un empujón de energía y te sentís como acompañado y con gente que no conocés, pero sentís que la conocés porque estás compartiendo un mismo momento juntos. Mucha gente piensa que correr es algo individual, que es un deporte que lo haces solo, pero no, en realidad es algo que te lleva con todo, ¿no? Ese kilómetro que te va frenando, vos cuando te querés frenar, que la gente te impulsa a hacerlo. Tal cual, sí. Me ha pasado que alguno frenaba, o porque estaba más cansado, y el día atrás decía, vamos, y se frena y te apoya, y es como que vamos todos juntos hasta acá, que hay que llegar. Bueno, un antes y un después. Esto va a marcar seguramente muchas historias en el camino de Salta, pero sobre todo a corredores que van a decir, quiero estar ahí, ¿no? Quiero estar en Salta. Bueno, esto posiciona a Salta en el mapa del país y que sea la primera de muchas carreras, y que aquel que no se animó o que lo veía como desde afuera, que bueno, ahora lo pueda ver desde adentro, que se sume, que participe, y que si ahora somos 500, el año que viene seamos 1000. Ya me estoy imaginando, si esta es una media, la maratón completa de 42, me lo imagino subiendo el Cerro San Bernardo, bajando, haciendo algunos, metiéndole un poquito de picante también, ¿no? Tal cual. Además te queda la sensación y las ganas de decir, che, cada tanto voy a salir a hacer este recorrido por mi ciudad, que está buenísimo. Igual uno que cuando va entrenando, va practicando, va haciendo, bueno, hoy corro para el lado de la General. Mañana voy a correr para el lado del Monumento y así. O me voy para el lado de la Católica. Y bueno, ahora lo que hizo esta carrera fue aunar todos estos puntos de nuestra ciudad. Estuvo lindo, estuvo difícil. Estuvo muy lindo, estuvo muy bien organizado. Por supuesto, muchas gracias a la Municipalidad de Salta, nuestra intendenta Bettina Romero,
Y a toda la gente que se sumó para hacer de este día un día espectacular. ¿Te acordás que nos decían que iba a estar nublado? Mirá cómo nos está acompañando el sol, así que todo la verdad que se presta para una fiesta. Gracias y felicidades, Rodri. No, gracias a ustedes por compartirlo. Gracias, espectacular, Rodri. Cebrián, que también se ha sumado a la transmisión, se ha sumado a la maratón, a la media maratón, y se ha sumado, por supuesto, de parte de este gran equipo que tiene la municipalidad. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes las imágenes de la llegada de tantos corredores, de tanta gente que todavía falta, ¿sí? Y todavía falta, porque hay muchos que van a su tiempo, van a su ritmo, pero acá se va a vivir una verdadera fiesta. Estamos aquí desde el Monumento 20 de Febrero. Que no es menor y que, como decía el Colo, ¿no? La posibilidad de no tener que hacer tantos kilómetros para los locales, es decir, tenemos nuestro medio maratón y eso es impagable. Así que vamos, gran circuito. Mira cómo la familia aplaude, alienta en esta última parte. Sí, señor. Y allá lo veo a Fernando García Soria aplaudiendo a cada uno de los competidores, dándole este último aliento. Vamos a llegar a la meta, a llegar al objetivo. Seguro, seguro, porque es bueno también ya cuando hayan bajado las emociones, sobre todo, porque sobre todo notamos eso, van a poder un poco contarnos, compartir. Bueno, seguramente jugadores de fútbol también, estoy viendo algunos jugadores que supieron vestir la camiseta de Central Norte, ahí están pasando también. Esto sigue sorprendiendo a muchos, la verdad que está muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Y el aplauso fuerte de todos los que están aquí para estos competidores. Muy bien, muy bien. Claro que sí, con ese brazo bien arriba. Ella un día y tres, go. Eso, eso, dale, dale. Acércate acá, a ver. Acérquense de a poquito porque después no van a conseguir buenos lugares. Acérquense de a poquito con el mate. Bueno, decíamos, ya en el escenario se va a empezar a presentar DJ Treco, un gran amigo que es uno de los mejores DJ que tiene nuestro país. Está viviendo en Buenos Aires en estos momentos y ahora le va a poner onda, le va a poner música a esta fiesta. Exactamente, un amigo de la casa. DJ Treco, un minuto tocando desde el escenario para toda esta gente que va a disfrutar. Siguen llegando corredores, vamos. Muy bien, muy bien. Pero por las dudas, una llave de un coach que tiene un llavero de bike, JD Bike, así que alguien si perdió la llave, quédese tranquilo, está acá en el escenario. Y es el último premio, si no la vienen a buscar, lo sorteamos. Sorteamos la llave y busque el auto. Acá me dicen desde la organización que para todos los corredores que ya hayan hecho la vuelta a la calma, que se cambiaron la ropa mojada, hay una carpa azul donde hay una tiquetera donde te puedes llevar tu tiempo, tu ticket con lo que hiciste, que es espectacular. Yo sabes que nunca tuve la oportunidad de hacerlo y sé que ahora es una cosa que se implementa mucho y es re lindo porque te llevas todo así bien, a como nos gusta a nosotros. Sí, exactamente. Por eso decíamos también, allí están en la llegada y veo que estaba nuestro amigo, el coach, me dice amigo de tanto esperar ahí. Sí, dale, Darío. Porque es muy importante el registro oficial del tiempo. Totalmente. Y lo están haciendo de manera muy profesional. Por eso recordarles que siempre, no solo para esta carrera, sino para cualquier otra carrera, el dorsal siempre debe estar visible, ¿sí? Porque si no es muy difícil y después tenemos problemas. No, que yo entré, que me clasifiqué, que qué sé yo. Entonces, para evitar todo eso, hay que tener el dorsal visible. Quiero mandarle un beso a gente que me ha venido a saludar aquí, que es de la localidad de Metán. Así que me encanta también.
Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Abra de Acay, lugares muy, muy lindos de aquí de Salta. Hay gente de Cachi, que yo en Cachi tengo medio corazón ahí porque me encanta. Vayan de a poquito acercándose al escenario, yo sé lo que les digo, después me van a decir, yo quería una remera, quería una toalla, quería un juego de cartas, quería, hay muchos premios y también van a tener bueno, la oportunidad. Bueno, agradecemos a todos los que se van sumando a la transmisión de Sport Salta. Perfecto, y van llegando algunos corredores más. Decíamos, mucha gente que está mirando la transmisión en estos momentos, que está compartiendo. Voy con algunos mensajes. Felicidades, Mauricio Galleguillo, crack, dice por aquí. Bien ahí por transmitir, colegas, dice Hernán Casimiro. Le mandamos un saludo grande. Saludo fuerte. Abrazo desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, también le mandamos un saludo grande para Jimmy Rodríguez, que nos está siguiendo, seguramente siguiendo algún familiar, siguiendo algún corredor, algún amigo. Felicidades a todos para nuestro hijo Samuel Vega, que participó. Somos de Orán, dice Ángel Mario Vega, también que está dejando su mensaje a través de las redes sociales, a través de el Facebook de Sport Salta. Qué lindo, felicidades a todos, dice Estela Díaz también. Loli Lop dice, gracias Betina Romero por permitirnos participar de estos tipos de deportes. Buenísimo, también gracias por el mensaje a todos los que van dejando su mensajito. Saludos desde Ecuador, también nos dicen por acá. Vamos Lore y Amelia, desde aquí les hacemos el aguante con Mateo, dice Agustina Pato también. Muchas gracias a los que están a través de las redes sociales en esta tremenda transmisión de Sport Salta junto a todo el equipo, a todo el equipo de la municipalidad. Van llegando los últimos, cansados, pero llegan, ¿eh? Eso es lo importante. Muy bien, muy bien. Y van llegando amigas, juntas, hermanas, personas con sus hijos, todos llegan en familia y eso es muy importante, ¿no? Promover el deporte en familia también. Último esfuerzo, ya está llegando, muy bien, vamos, vamos, vamos. Esta es la última parte. Ya llegás, ya llegás. Ahí viene con la mamá, si no se le complica. Una verdadera fiesta la que se está viviendo desde el monumento 20 de febrero. Hemos comenzado muy temprano. Hoy hemos comenzado cerca de las 7 de la mañana y ¿qué hora es? ¿Qué hora estamos? ¿Ya cuántas? Ya son las 11 de la mañana, en ratito ya vamos a tener la premiación de los primeros tres puestos de la general. Casi 3 horas de transmisión, ¿eh? Estamos ahí desde muy temprano con todos los detalles de lo que fue la previa, contando historias, mostrándote a los corredores, obviamente la presentación que fue al inicio de Daniel Cucci, de Mercedes, de Mariela, que estuvieron en el escenario, y con Mercedes aquí en los móviles, acompañando a todos los corredores. Aquí en la última parte, muy bien. Último esfuerzo, vamos, dale, dale, vamos. Ahí van llegando los corredores. Te prometo que voy a empezar a correr. No sé si mucho, pero algo. Hay que animarse, hay que correr, hay que salir. No importa la distancia a la que hagas, sino es importante el desafío que vos te vayas creando en la cabeza, ¿no? Esto de empezar. Lo importante es decir, voy a empezar. El clic en la cabeza y ya. Sí, toda actividad es buena para la salud y te ayuda mucho a superar cosas, etapas. Ahí veo alguna. Me gustaría la persona que. La chica que estaba ahí, que fue recibida por sus hijas también. Está muy buena esa historia. Dale, dale, te espero. Mientras voy viendo los corredores aquí. Vamos, vamos, fuerza, dale. Dale que ya llegan. Decíamos, hay muchos corredores que han superado muchas cuestiones de la vida con este deporte o con esta actividad. Que, bueno, los marca, los marca de una manera o de otra, pero lo importante es que han comenzado, han dicho, lo puedo lograr, lo puedo hacer, y hoy están aquí corriendo una media maratón en Salta. Voy a recibir
a esos corredores. Voy a recibir a esos corredores para que nos cuenten historias, para que nos cuenten cosas. Nosotros estamos aquí en esta parte del Monumento 20 de Febrero, en donde seguimos recibiendo a los corredores en una fiesta impecable que ha comenzado muy temprano. Nosotros con todos los detalles, con todas las historias y, por supuesto, gente que ha venido de diferentes puntos de la Argentina a participar. Aquí, mirá esta última parte, el aplauso fuerte y el aliento, por supuesto, de estos corredores. Vamos que llegamos, dale, dale, dale. El objetivo de cumplir, de llegar. Allá ustedes lo pueden ver a Fer García Soria aplaudiendo a los corredores, a cada uno de los que se acerca. Me gusta esa imagen. Y acá vienen, pónganse acá, acá los vamos a poner. Esto es lo lindo que tiene, muy bien. Vos podés, sos la mejor. Qué mejor mensaje que ese. ¿Cómo estamos? Felicidades, antes que nada, cumpliste con el objetivo. Mejor recibimiento que este no podés. Sí, con la mejor hinchada, la verdad, muy contenta. Una carrera espectacular, organizado por los chicos de Keep Running. La verdad que todo excelente y muy recomendable para el próximo año. ¿Hace cuánto que lo haces y por qué? Comencé a correr gracias a mi hermano, que está acá detrás de cámara. Él me trajo y nada, ahora es como mi cable a tierra. La verdad que estoy como muy adicta a la corrida, así que me encanta, me encanta. Y lo veo que acá estás compartiendo con la familia y con amigos. Con familia, amigos, siempre es. Keep Running es toda una familia, así que nada, espectacular. Muchos nos dicen que esto se vuelve adictivo, es que querés más y querés más, querés seguir corriendo. La verdad que en un principio vos crees que no, pero sí, después te lleva y terminás corriendo como loco. Chinti, ahora empezar a preparar el próximo objetivo, ¿no? Sí, sí, seguramente ya vendrá otro. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a mamá? Le damos un fuerte aplauso por haber logrado este objetivo muy bien. Contame con quién estás. Son mis dos hijas, amiga de las nenas, sobrinita y otra amiguita. ¿Y la familia detrás? Mi familia, está toda mi mamá, mi papá, vinieron todos. ¿Cómo fue esta parte, el llegar? Ay, no, espectacular. Que ya, aparte que ya no ven las horas de llegar, así que espectacular. Estuvo lindo el recorrido? Muy lindo, muy bien lindo. Bien marcado, verdad, todo organizado. La organización excelente, así que muy recomendable para el próximo año. Esto tiene, ¿no? Mirá, esto tiene el objetivo de acompañar. Ellos son chicos, también son amigos, así que espectacular. Muy lindo. ¿Necesitas el apoyo? Ahí tenés a uno. Ah, no, está todo el mundo. Aparte, toda la gente, por el lado que pasaba había gente alentando, así que muy bueno. ¿Sabés que esa medalla la van a querer todo porque es la primera? Sí. Es la primera media maratón. Sí, 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 la primera, así que excelente. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a las chicas también. Bueno, mientras van pasando, qué lindo contar estas historias, qué lindo contar todo esto. Mirá, ahí están, se están yendo el aplauso para ellas. Qué bueno que está esto, la verdad. Qué lindo, ¿no? La verdad, compartir esto en familia no tiene precio. No tiene precio. Y siguen llegando los competidores jóvenes que van llegando aquí. Qué lindo poder compartir esto con ustedes que están del otro lado, que seguramente dijeron, no me voy a levantar temprano el domingo. Bueno, hoy nosotros te damos la posibilidad de que puedas seguir con esta carrera a través de nuestra transmisión. Y por supuesto, tenés que estar en la próxima, tenés que estar en las diferentes ediciones que vamos a realizar, tenés que estar alentando a tus corredores, a tus amigos y sobre todo a la gente que organiza todo esto. Y quizá el próximo año estemos nosotros corriendo y... Algunos kilómetros vamos a hacer, algunos kilómetros vamos a hacer. Y esta gente que está aquí... Es la que hace posible que esto suceda, exactamente, ¿no? Y se han juntado una organización que tiene mucho que ver con la ciudad, como que es Keep Running, alguien que lucha, que trabaja para que la gente haga deporte con la gente de la municipalidad, las autoridades. Así que yo le voy a invitar primero a Rodrigo Salazar Botas, a que nos diga algo y nos va a presentar a alguien también que tiene que ver con el municipio y luego todos vamos a recibir un mensaje muy especial. Rodrigo, primero felicitaciones, así que dale, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que mucha emoción ahora. Venimos de meses de trabajo duro, la última semana durísima. Queríamos estar al nivel de las mejores carreras del país, creo que lo logramos. Así que bueno, para no hacerla larga, agradecer a mi equipo de trabajo, los chicos que están acá atrás de negro. Son esas personas del fierro, o las personas que vos para organizar este evento pones las manos en el fuego
Sin ellos no sería posible. Pasamos de largo anoche marcando. Habíamos marcado el circuito, nos llovió, lo volvimos a marcar y lo íbamos a marcar de nuevo si era necesario para que ustedes disfruten de esto. Agradecer a la municipalidad, Josefina, a Fer, a Bettina Romero, que nos acompañaron desde el primer momento, hace más de un año, venimos trabajando con la municipalidad. Así que bueno, y agradecerles a todos los corredores. Sin corredores, esta carrera no se puede hacer. Nosotros nos habíamos propuesto un cupo de personas para que sea un cupo manejable, para que la carrera salga de la mejor manera, para meternos un poco en lo que es las carreras de calle. Y bueno, completamos ese cupo que para Salta creo que es récord en una carrera de este tipo. No tengo memoria si hubo una con mayores corredores, así que bueno, para nosotros los corredores son fundamentales, son la clave para que esto siga. Lo que queremos es que la carrera perdure en el tiempo, que la carrera se haga cada año, que cada corredor a principio de año diga yo tengo la media maratón de Salta en junio y la voy a ir a correr. Gracias, gracias a toda la gente que está acá alentando, que se tomó su mañana de domingo para venir a acompañarnos. Clave, clave. Gracias. Una cosita más. Varios corredores, cuando llegaban, me decían, Rodri, no puedo creer la cantidad de gente que estaba en el circuito, en la calle. Bueno, la gente de la municipalidad fue puerta por puerta, golpeando por donde pasaba el circuito, comentando a la gente que iban a tener un evento, que no se preocupen y que alienten al corredor. Bueno, eso sirvió porque el corredor se sintió contenido, acompañado durante los 21 kilómetros. Así que para nosotros es un orgullo. Gracias a todos los que vinieron hasta acá solamente a apoyar a algún corredor, a los que vinieron a apoyarnos a nosotros, a los que vinieron a pasar un hermoso día. Sin ustedes esto no puede ser. Así que gracias y los esperamos el año que viene a todos. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Ahí está, mientras suena. Ahí está, ahora vamos a seguir escuchando al mensaje que nos llegan. Después vamos a seguir escuchando al querido DJ Treco y viene la entrega de premios que tiene para los ganadores. Entrega el premio en dinero y el trofeo y la medalla. Y hemos tenido, como decíamos, con Mariela. Ahora yo quiero invitar a... Le digo la Jose, yo aprendí sí, a que es la Jose. Eso te quería decir. Yo, no desde quería que llegué que a Salta me dicen la Jose. Así que, la Jose, ¿cómo estás, Jose? Cuando la gente hace en el teléfono dice la Jose. Y yo no quería que se baje de este escenario sin contar porque es parte fundamental. Es que así dice la gente. No digo, vos y Josefina, ah, la Jose. La Jose. Acá es la Jose, vos serías la Mariela. La Mari, ya me claro, han dicho. El Daniel. Muy bien. Contanos, Jose. Perdón, no, perdón esta improlijidad, pero bueno. José fue parte clave de esta organización, nos estuvo acompañando en un momento, estuvo trabajando con nosotros a la par, como si fuera de Keep Running, de la organización, ella estuvo ahí. Te agradecemos de todo corazón, y tenemos un regalito para vos. Ahí el regalo ligó, José, mira qué lindo. Parte fundamental de que se hagan estos eventos es que... Y ahora habla si podés. Ahora habla. Voy a casar. La gente que está acá es la gente que confió en la organización, que confió en lo que estábamos haciendo. Y de verdad que es muy conmovedor. Yo no creo que llegue a correr nunca 21K con la rodilla rota, pero es muy conmovedor ver la emoción de ustedes, cada uno de ustedes corriendo. Y eso no tiene precio. Y cuando la propuesta llegó de KIP, Fernando García Soria de Turismo, que ya lo tenía en mente, la verdad que nos pusimos a trabajar, pero atrás de cada uno, de los que habla, que recibe el regalo y todo lo demás, cada uno tiene su equipo de trabajo. Y a las 6 de la mañana, 5 y media estábamos acá, a las 10 de la noche de ayer estábamos acá, y nos fuimos de viaje a promocionar la carrera, las apuradas en el auto de cada uno, andá, volvé, buscá el mate, el café. La verdad que fue un placer, sepan que es un placer. Y si ustedes me permiten, el 11 de junio. ¿El 11? Bueno, el domingo 11 de junio del 2023 está la segunda edición. ¡Aplausos! Era lo que queríamos. No sé quién me estoy metiendo, pero bueno, sépanlo porque... Si hubo alguna fisura, sepan disculparla,
pero hemos tratado de estar en todas. Gracias, Dani, por confiar. Gracias, Mariela. Gracias al Colo. ¿Dónde está el Colo, Murlia? ¿Por ahí anda? Gracias a todos los salteños. Está descansando. Gracias a todos, porque hubo gente del ámbito público y privado que tocaron la puerta. Gracias a Ibales de Salta, en el Cabildo, cantando para los turistas y para los salteños. Gracias al Teclado del Zurdo. Gracias a todos. La verdad que estoy muy orgullosa de ustedes, ¿eh? De que nos hayan confiado esta organización y hayan entrenado para correr hoy. Gracias. Un aplauso bien fuerte para los que hacen posible que esto suceda. Mariela, ya sabemos qué tenemos que hacer el 11 de junio de 2023, así que está anotado en la agenda. Hay que estar acá en Salta. Y nos vamos a venir más días, vamos a aprovechar la invitación y nos vamos a venir a comer, a ir a Las Peñas, nos quedaron pendientes Las Peñas con Fernando. Así que, nada, felicitar una vez más a la organización. Me dijo que hacía el sacrificio Fernando y nos iba a acompañar, pero hay un mensaje más, así que los voy a invitar así a ponernos de costado, porque lo vamos a ver en la pantalla. Tenemos un mensaje más, José. No está, todo esto se hace en nombre de la municipalidad, la intendenta no está, está de viaje, está trabajando. Pero esta mañana me llegaba un mensaje y andábamos colgándonos para bajarlo y poder compartirlo con ustedes. Le escuchamos a Bettina Romero, dura unos cuantos segundos. Gracias por haberse sumado a la media maratón de Salta. Bienvenidos a la ciudad, espero que lo hayan disfrutado, que lo estén pasando muy bien. Felicidades a todos los organizadores, pero sobre todo gracias a cada uno de ustedes que se anotaron y participaron en la maratón. Felicidades. Gracias a ella porque nos da mucha libertad de trabajo. Nos permite hacer estas cosas locas de estar abocados muchos meses a esto. Esto fue para ustedes y fue desde la Municipalidad de Salta. Gracias. A ver, ahora queda la foto ahí del equipo, el equipo de organización. Dale, todos ahí completos ahí, así tenemos foto ya para mañana. Ya se viene la premiación, no se vayan. Tenemos más DJ Treco y tenemos los premios. Y acá los que han trabajado. Un aplauso bien grande para la gente que hizo posible que hoy Salta tenga su medio maratón. Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. EDESA lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá a nuestra oficina virtual a través de edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate a nuestro número de WhatsApp 387-549-2222 o envíanos un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar para realizar tus gestiones comerciales. Quédate en casa. Con EDESA estamos conectados. Soñar es imaginar, sentir, volar, vivir. En Colchonería Valle de Sueños te invitamos a prepararte de la mejor manera. Acércate, los soñadores hacen su propio camino. Te esperamos en nuestras sucursales de Avenida San Martín 1023, Jujuy 347 y Jujuy 566. Colchonería Valle de Sueños. ¿Viste
de lo lindo que está la cancha de sintético de la academia. Mirá ese verde, pero mirá esa locura. Pinta, Rodrigo. Voy a preparar los botines, ya me voy a poner. Yo también, yo también. Las canchas de césped listas para retomar la preparación. Torneos que aguardan ver a la naranja debutar en la competencia. Plaza, La Espada, Zurita, Cuadrado y un gran equipo listos para salir a la cancha y ansiosos por volver a escuchar un grito de gol. Desde marzo, vuelve la academia para que vivas y disfrutes del fútbol con amigos y con profesionales de primera. Los cupos son limitados, ¿eh? No te quedes afuera, no te quedes sin tu lugar. Tenía Viviendas Colón, que tiene las cabañas más hermosas, diseños personalizados y encima los metros cuadrados que vos quieras. Dejá de soñar con la casa de fin de semana y hacé la realidad, porque Viviendas Colón te construye los sueños. ¡Ochoa! ¡Llevo la fresca ahí! ¿Querés saber qué encontrás cuando destapás una Córdoba? El más delicioso sabor de una gaseosa pura y equilibrada. Libre de gluten, baja en sodio y con el sello Cormillot. Búscala en sus dos presentaciones, 2 litros y cuarto y 3 litros. Nuevas gaseosas Córdoba, porque saber disfrutar es lo más saludable. Tu historia no se detiene. Estudia más de 80 carreras presenciales. Sé parte de lo que se viene. UCASAL. Construí tu historia. ¿Llegó la que cierra la carrera o el que cierra la carrera? No. ¿Llegó? Ah, ya llegó. ¿Está llegando? Ahí está, qué grande, mirá. Ahí está, viene con sirena, con todo, como corresponde. Como corresponde. ¿Saben que en todas las carreras del mundo el que cierra la carrera tiene este acompañamiento? El Maratón de Nueva York, se queda el director del Maratón de Nueva York a esperar al último. Son las 9 de la noche, 10 de la noche. Ahí está, se escucha la sirena. Lo vamos a aplaudir. Los vamos a aplaudir fuerte, que se sorprenda con todo lo que pasa acá. Va a decir, ¿qué pasó acá? ¡Vamos que aplaudimos todos! ¡Vamos con este aliento! ¡Vamos con quien cierra! Pero con honores, cierra con honores el Medio Maratón de Salta, la primera edición del Medio Maratón de Salta. Fuertísimo ese aplauso, dale, 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 dale. ¡Claro que aplaudimos esto! ¡Claro que aplaudimos! ¡Vamos, mirá, vamos, mirá, vamos mirá, mirá. A la meta, vamos! ¡Ahí está, vamos con música! ¡Ahí está! ¡Llega, llega, dale, dale. Llega, llega, llega! ¡Qué gracia! Qué lindo momento, ahora relaja un poco Rodrigo y dice, llegó el último corredor a la meta y es una verdadera fiesta. La verdad que impecable todo, felicitar a la gente de Keep Running, a la gente de la municipalidad, a ustedes también que han hecho posible y que se han acercado hasta aquí a vivir esta gran primera edición del Medio Maratón de Salta. Y ahora llegó un momento de premiar, espero que los corredores más rápidos estén cerca porque tenemos que premiarlos. Claro, claro, ahí dice, ahora sí, dice Rodrigo, no, ahora empieza, porque ahora empieza la fiesta de la premiación y los quiero a todos acá aplaudiendo, porque vamos a aplaudir todos, porque corren muy bien y porque nos inspiran. Así que bueno, a ver si andan por ahí los ganadores. Miguel, Mirta, ya están. Vamos, porque quiero la foto del podio completo, No vale, si no, queda incompleta. Bueno, vamos a repetir los nombres, vení acá. Dale. Vení acá, así estamos juntos, vení. Vamos, primero vamos a repetir, ya la vimos a Mirta que anda por acá, pero para ir llamándolos.
Tenemos a Mirta, Nidia Villarreal. A Elba, Argentina Amador. Y a Mónica, Paola Erazo. Están por ahí. A Mirta ya la vimos. Vénganse acá cerca. Y ahora vamos con la general masculina. Los varones. Miguel Massa, Mauricio Galleguillos. Y Mauro Ismael Neri. A ver, anda por ahí. Vamos, que los queremos ver aquí en el escenario para entregarles el premio. Para entregarles el premio también. Están las tres chicas. Bueno, vamos a arrancar por ahí, Mariela. Espere. Bueno, entonces, ahora sí, oficialmente vamos a presentar el podio de las chicas de la primera edición del Medio Maratón de Salta. Tercer lugar, con un tiempo de 1:35:57, Mónica Paola Erazo. Fuerte el aplauso para Mónica. Segunda, con un tiempo de 1:35:49, Elba, Argentina Amador de La Quiaca. Fuertísimo ese aplauso, dale. La Quiaca, la tercera. Ahí, así son las cosas, ¿ves? No hay que apelar a la memoria. ¿Qué cosa? Ella es de La Quiaca. Ella es de La Quiaca. Ella es de La Poma, una localidad preciosa. Muy bien, así es. Y ganadora, con un tiempo de 1:32:48, Mirta Nidia Villarreal. Ahí está. Ahí le entregan los chicos de Keep Running el premio. A ver, Mariela Ortiz, muy bien, entregando. Mariela, una de nuestras representantes. No, vas vos. Mariela. Julián también. Mauricio, Martín, Rodrigo, todos entregando los premios. Ahí está el cheque. Bueno, ahora vamos a hacer así, mientras los chicos de Keep Running están entregando el premio. Mariela Ortiz, nuestra querísima representante, atleta de elite, entregando los premios. Todo el tiempo me estaba diciendo, ¿cómo vienen las chicas? Ahí está. Bueno, vamos a hacer así. Esperen. Esto lo aprendí. Mirta, bajamos ahí. Bajamos los premios. Vamos a hacer así. Cuando yo diga tres, las chicas levantan sus premios y todos le damos el aplauso más fuerte que podamos. Vamos, Mariela. Uno, dos, tres. ¡Arriba! La foto más esperada de esta primera edición del Medio Maratón de Salta. Acá, las tres más veloces del circuito. Felicitaciones a las chicas. Impecable trabajo han hecho. Se han llevado de todo. Premios en efectivo, regalos de los auspiciantes. Así que las felicitamos. Y mientras están los habíamos nombrado varias veces, los amigos de la banda municipal están aquí en el parque, allí los tienen, así que vamos a escuchar esa música también con la entrega de los premios, porque han venido hasta aquí justamente para acompañarnos, porque pasamos por toda la música hoy, pero por supuesto tienen que estar ellos allí. Ahí está Mirta. Mirta necesita la foto del podio, que es lo por lo que tanto trabajamos muchas veces, ¿no? Por esa foto. Felicitaciones, te quiero. ¿Puedo contar, Mirta? Un segundo, me voy a tomar una licencia. ¿Puedo contar una incidencia? Mirta, vení, un segundo, que le vamos a contar a la gente. Porque hoy ya nos inspiró cuando llegó y dijo, empecé de grande. Yo quiero que le cuentes a la gente, porque a mí ya me lo han hecho. ¿Cuántos años tenés, Mirta? 49. Tiene 49 años y acaba de ganar un medio maratón. Así que fuertísimo el aplauso. Siempre se puede. Total. Ay, de a poquito hay que disfrutar. Y es lo mejor que nos pasó. Te cambia la vida. Y de eso se trata. Felicitaciones una vez más. 49 añitos. ¿Qué me contás? Y acaba de ganar un medio maratón, Dani. Una genia total, Mirta. Felicitaciones. El deporte más democrático del mundo, lo dijimos. A ver, vamos convocando. Ahí está. Mire, están probando, Están probando el sonido. Ay, muy bien. Bueno, voy a usar esta música de fondo que nos motiva, que nos inspira. A ver, los ganadores de los hombres,
Lo quiero ver a Miguel. ¿Dónde anda Miguelito Massa? ¿Anda por ahí? Ahí está Miguel, venga acercándose al escenario. A Mauricio Galleguillos. Mauricio, ¿dónde estás? Nos hiciste llorar, Mauricio, ¿eh? Te aviso. Ahí está, acá está. Mauricio y a Mauro Neri. Si nos esperan por aquí mientras suena la banda. Ahí está. Lo que, si había algo que le faltaba a esta carrera, lo acaban de completar. Una banda en vivo espectacular. Nos dimos todos los lujos hoy, Dani. Todos los lujos. Después seguimos bailando con DJ Treco, ¿eh? Así obvio. Que sigue esto, ¿eh? Espero que no se haya ido mi amiga, la que bailaba hoy temprano. Debe estar por ahí. Y ya tenemos cerca a los tres, a los más rápidos, a los que pelearon desde el principio hasta el final, a los que llegaron en un final que nos dio todos los condimentos. Un final apretado porque hubo segundos de diferencia. Totalmente. Dale, ahora, Dani, contame quiénes son. No nos vamos a equivocar con el origen y vamos a hacer el mismo jueguito. Prepárense para el final. Dale. Recuerden, premios en plata, que es muy importante para los atletas. Los premios en dinero, aparte del orgullo, pero ese premio en dinero es muy importante porque para ellos esta es la actividad. Así que vamos a arrancar por el tercer puesto con un tiempo de 1 hora 8 minutos 56 segundos. Mauro Ismael Neri. Fuerte el aplauso para Mauro. Segundo puesto, con un tiempo de 1 hora 8, 41. Me hiciste distraer. 1 hora 8, 41. Miren qué cerquita que llegaron. Mauricio Galleguillos. Mucha hinchada ahí. Ganador del primer medio maratón de Salta, Miguel Massa. 1 hora 8:38. Fuerte el aplauso para los tres más rápidos que ha tenido esta mañana de junio en Salta. Ahí Mauricio, Martín, Julián, Rodrigo, los chicos de Keep Running entregando los premios. Las empanadas está pidiendo Miguel, ¿no? Las empanadas, Miguel. Miguel, está tan concentrado. Vamos a hacer la que hicimos recién. Ahora, terminaron, ahí está, ya está. Bueno, vamos a hacer entonces. Ahí para la banda un segundo. Vamos, cuando yo diga tres, ustedes levantan y aplaudimos como nunca. Vamos, Mariela. Uno, dos, tres. ¡Ganadores! ¡Un aplauso! Barbra Streisand. Felicitaciones para aquellos que han corrido tan rápido que yo me animaría a decir que han hecho el kilómetro a 3:10, Miguelito. ¿Miguel? A 3:10 el kilómetro más o menos habrán corrido, así totalmente. Que es muy rápido. Miguel, Mauricio, Mauro, ahí piden que hable. ¿Que hable quién? ¿Que hable quién? Ah, Miguel. Un saludo. Ha pedido la hinchada. Saludo para mis amigos que están allá. Mira. Grande Miguel. Lo queremos mucho a Miguel. Lo queremos mucho a todos. La verdad, Mariela, lo que nos alegra, en mi caso como promotor de la actividad, vos como atleta, que sigan surgiendo atletas y que corran cada vez mejor y más. La verdad que sí, y una grata sorpresa, como decíamos hoy, un circuito corrible, una carrera linda, una carrera prolija, una carrera que se va a instalar y que ya nos dijeron fecha para el año que viene, así que a entrenarse, porque todos los que están acá mirando el año que viene pueden estar corriendo, ojo. Nosotros estaremos aquí el 11 de junio de 2023, ahora no se vayan, porque sigue sonando la banda municipal y se van a entregar los premios por categoría. Nosotros nos vamos a quedar dando vueltas. Está el Colo Murlia por ahí para sacarse fotos. Cobra barata cada foto. Por ahí anda, nada, en serio, el querido Colo Murlia. Y esto sigue. Así que no se vayan, que sigue la fiesta. Dale. Grande, Mariela.